Buenas noches para todos, bienvenidos, esto es La Zona. Espero que se escuche bien. Se escucha bien el micrófono, ¿no? Porque le he metido algunos filtros. Ah, se nota, lo estoy escuchando, espérate. Es que como tengo el monitor activado, el de acá, y luego los escucho así. Espero simplemente que termine esta canción. Ya está. Gracias a todas las personas que se unen de ahora al directo. Se escucha bien el micrófono, ¿no? O sea, me refiero a que se escucha mejor, porque en estos días hemos tenido el micrófono en plano, no he tenido ningún filtro y ahora recién le he metido los filtros al micrófono. Ah, lo estoy escuchando doble, que soy un imbécil. Espérate, un segundito. Se escucha doble, ¿no? Sí, se escucha doble. Se escucha doble. Dame un segundo, que yo te lo pongo. Ahorita corregimos propiedades. Espérate, ¿dónde está? Un segundito. Quita solo monitoraciones activa. Ya está. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos, muchachos. Esto es La Zona. Un fuerte abrazo para todas las personas que nos escuchan en directo. Ahora con los filtros se escucha puta madre, ¿no? Que con los filtros, ahora sí tenemos el sonido que usualmente solíamos tener en el canal. Faltaban los filtros. A mí con razón. Es que yo estas cosas les traigo, pero una tirria, pero ustedes saben, cuando a mí no me gusta algo o cuando algo me hace ruido, intento cambiar lo más rápido posible. Así que bueno, lo más rápido que pude fue eso. Atención. Pon el tema de polaco. Pongo el tema de polaco. O sea, ya, porque sí, gracias a mi querido Jorge Cortés, porque se nota además en la pizarra. Esto es una pizarra virtual, ¿no? En la pizarra de los superchats, porque lastimosamente no hay cómo poner pizarra de otra cosa que no sean los superchats. Me encantaría poner pizarra, con todo el dinero en general, pero no puedo, ponerlo directamente por eso. Un segundito, la alerta ha quedado muy allá. Yo la alerta la voy a poner tipo que por aquí abajo. Y ahí está, yo creo que ahí está. Un poquito invasiva ahí. A mí me gusta ahí, invasiva, que me invada. Una cosa cierta. ¿El tema de polaco cuál es? ¿Qué más pues, no? ¿Qué más pues remix? Bueno, ponemos pues el tema de polaco. ¿Quieren escuchar el tema de polaco? Ponemos el tema de polaco. Ya, a ver, tira el tema de polaco. Ahí está. Weón, no puedo creer que esta canción se asocia a polaco directamente. ¿Qué más pues?
O bueno, sí lo puedo creer, ¿no? Ya más fácil. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Es un temazo, chicos. O sea, la canción en sí es un temazo. Y de por sí la capacidad que tenía el loco para adaptarlo a un programa que ya la gente lo pida directamente como el tema tal, me parece bastante interesante. Gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos ven en estos momentos en directo. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que va a ser el partido de Manucci, o nos metemos de frente al juego. No sé, ¿qué quiere la gente? O sea, ¿qué quiere hoy día la gente? No sé, tienen cosas. Hoy día no hay mucho fútbol, la verdad. Por ejemplo, Apresión está estafando con la paula al Milan, hermano. O sea, el Milan puede ser campeón de Champions y va a pedir un delantero de la B, pues. O sea, díganme, hermano. O sea, por favor. No puede ser, pues, hermano. O sea, yo, el periodismo en mi país, hermano. En mi país. No, bueno, no es culpa de los periodistas, ¿no? Es el tema. Dice, señor, hago un meet con el público. Puede ser. No descarto la idea, pero un meet con todos es una barbaridad. A ver, dice por acá. Dice, ¿cómo se extraña Polaco? Sí, es verdad. Dice, hola Lima. Dice, a nadie le interesa Manucci. No lo hablo por Manucci, yo juego en Alianza. Señor, ¿qué más quiere? StarCraft 2, señor. Bueno, ahí está, la gente se está metiendo ya. Chicos, tengo balones para abrir, los balones normales que te dan al inicio del juego. Los tengo para abrir, bueno, he abierto dos, creo. He abierto un portero. Ah, claro, he abierto a un portero, a Neymar y a Gabriel Barbosa, que los tengo, creo yo, de serie. No sé si los tengo de serie o no los tengo de serie. Pero tengo eso nada más por ahorita. Espérate un ratito, lo bajo más aquí como para que me escuchen. Sí, ahora sí me escuchan, ¿no? No, pero muy bajito. Tengo que meterle aquí un poquito. Ahí. Creo que ahí le agarró. No le agarró. ¿Dónde tengo que darle aquí? Ahí está. Para que se escuche bien la voz y se escuche bien el fondo. Dice, ¿y mierda quieres saber de Manucci? ¿Baila el 4K? No, man, eso se baila a los 7000 suscriptores. ¿Baila o no? Claro, a los 8000 ya bailaría, ¿no? Porque ya es 4 y 4, 8, ¿no? Estamos en cuántos suscriptores, chicos. Hoy día pienso llegar a un público un poquito más grande. Es un target un poco más grande, claramente. Hay una diferencia entre el público que ve entre el público que ve gaming y el público que ve contenido normal de fútbol. Así que hoy día la idea es llegar a un nuevo público. Ese es el primer punto. O sea, va a haber mucha gente que solía venir aquí que no va a venir. Genial. La idea es esa, empezar a diversificarse, empezar a venderse de otra forma. Así es que gracias a todas las personas que se van uniendo al directo, hoy día vamos a dar un poquito más de cariño al público de ese lado. Yo creo que le vamos a meter unas pelotitas al eFootball. Vamos a abrir algunos, ¿les parece si abrimos algunos balones del eFootball? Señor, FIFA lo es todo. Sí, pero papá lindo, FIFA cuesta. Y otra cosa, si yo ahorita, porque ojo, todavía ni siquiera no he pagado mi suscripción a Xbox. No me calienten a pagar la suscripción a Xbox. Porque, puta, si me caliento a pagar las suscripciones, vos, huevón, puta, es una barbaridad. Está $7 aproximadamente, ¿no? 25 soles está la suscripción, ¿no? Son 8... Ya, $7.50 está. $7.50 está la suscripción. No me calienten, ¿eh? No me calienten a pagar la suscripción. Dice, Sergio, ¿tienes canal de Twitch? Sí, está como twitch.tv/zona de Sergio. No he entrado ahí, ¿por qué? Porque se me da la gana. Porque ahorita quiero hacerlo aquí primero. Quiero probar acá y luego tal vez hacemos los viernes en Twitch. No sé, se me ocurren ahorita cosas. A mí se me ocurren cosas. Dice Rico HD en la voz. Dice, por fin, eFootball, ¿vas a jugar con los suscriptores o miembros? Con miembros yo creo que podemos jugar, ¿no? Dice, juega Buscaminas. Dice, ¿qué más pues? ¿Cómo te ha ido? FIFA en gráficos ha bajado. eFootball tiene buenos gráficos. La jugabilidad mejoró un poco. A mí te soy muy sincero, he jugado eFootball muy poquito. Y está más o menos, ¿eh? No es la gran cosa, pero tampoco es lo peor. No es la gran cosa, pero tampoco es lo peor. Dice, cualquier cosa menos fútbol. Dice, crea una sala de fútbol para darte un baile. Mira este señor. Fall Guys apura. Bueno, Fall Guys también tengo. Tengo el Fall Guys. A ver, les dicto exactamente qué juegos tengo yo. A ver, espérate. Es más, ¿sabes qué? Mira, voy a poner los iconos. Voy a poner los iconos en mi segundo escritorio. Espérate, este de aquí. Ya está, ¿no?
Este, bueno, este cuenta. Este cuenta. No, este ya está seleccionado. Me faltan. Ah, Fall Guys. A ver, tengo Among Us, Fall Guys, eFootball, StarCraft 1 y StarCraft 2. El StarCraft 1 no tengo el remasterizado, tengo el normal. Así que de preferencia el StarCraft 2. Fortnite. Tengo League of Legends. ¿Y qué más tengo? ¿Debería tener más? Yo he descargado más juegos. O no he descargado los juegos que debería tener. Bueno, mientras, si quieren, mientras vamos en directo. Rocket League, ¿verdad? Tengo Rocket League. Sí, el Rocket League, sí, chicos. Sí, el Rocket League. El Rocket League también puede ser. Fall Guys también, por supuesto. Y ojo, tenemos el mando acá preparado, ¿eh? O sea, yo no me ando con vainas. A ver, para que la gente lo vea. Enfócate, miércoles. Ahí está. Este es un mando muy basiquito. Un mando muy basiquito de la marca Logitech. Este sí lo recontra recomiendo, ¿eh? A pesar, no me están dando ni un sola, pero escúchame. Tú juegas con este. Enfoca, mierda. Ahí está. Tú juegas con este y hermano, tienes para toda la vida para jugar con este, ¿eh? Este tienes para jugar con toda la vida. Tienes para jugar por toda la vida con este, no te preocupes. Dice, falta el Dota. Dota 2, no seas pendejo. Dice Warzone, CSGO. CSGO está gratis para descargar o hay que pagar. Fall Guys, Sergio, primero Fall Guys es un caguerrisa. Escúchame, ¿les parece si primero abrimos las bolas, jugamos una partidita de eFootball y luego le metemos al Fall Guys? Me parece justo, ¿eh? Precio del mando me parece que está 120 o más barato, ¿eh? Winnie 3, no seas pendejo. Oye, a ver, Keymask, espérate. Es que Keymask debe ser nuevo en el canal. Keymask, he hecho una inversión de 4 lucas, weón, para comprarme una PC. No seas pendejo, pero Winnie 3 no va a jugar Winnie 3, weón, que es un juegazo, ¿eh? Es un recontrajuegazo. Pero, weón, le he metido uno de PlayStation, weón, no lo va a meter PlayStation 1, pues no seas pendejo. Como si me dijera juega P6, que por ejemplo P6 para mí es el mejor juego que se ha creado en la historia. No sé si todos lo consideren así. Para mí el P6 es el mejor juego que se ha creado en la historia. ¿No? Pero bueno, la idea es probar la máquina al máximo. Por eso lo de Fortnite, por eso lo de fútbol. Vamos a meterle al. Dice la gente, ni se enganche con Fall Guys. Puta madre. Y fútbol ni al perro. A ver. PES 2013. Uy, PES 2013 también es un juegazo. A ver, a ver, a ver. A ver, bueno, esto está muy picante. Vamos a empezar con la encuesta. ¿Con qué empezamos? Encuesta de 10 minutitos mientras hablamos algunas cositas. Y fútbol. Esto, ojo, esto se parcha también con alguien poniendo la plata y listo, soy su puto idea. Y ya está, o sea. Y ya se va a la mierda todo. Fall Guys, ¿qué más? SS2, ¿y qué más? Pues. Y ya, yo creo que esas han sido las tres más comunes que he visto en el chat. Yo creo que esas han sido las tres más comunes que he visto en el chat. ¿Dónde se descarga? Porque me han dicho que Counter está gratis. ¿Dónde se descarga Counter, chicos? ¿Dónde se descarga? ¿En qué tienda? ¿En qué tienda tiene el Counter? ¿Qué tienda tiene el Counter, chicos? ¿Qué tienda tiene el Counter? Steam. En Steam es gratis. A ver, vamos a buscar en Steam. Steam. Mira, voy a descargarlo con ustedes. Ay, hijo de pobre que no esté gratis. Pobre que no sea. Y si les cae. A ver, A ver. Uy, 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 uy. Ya está. A ver, espérate. Tienda. Tengo que ir a tienda. CSGO, ¿no? Lo tengo que buscar así como CSGO. Ah, mira, acá está. CSGO. Oye, ¿qué pasa? Me escucha, ¿no? Esto. Ah, mira, Free to Play. Añadí a la biblioteca. Pues ya está. Biblioteca, ¿dónde está? CSGO, ¿dónde está? Instalar. Ah, 30 gigas, pues miren, chicos. Es lo que hay. Mira, vamos a tener la concha de ponerlo en el disco D. Y todavía tenemos espacio. Vamos a poner el disco D. Fútbol Peruano 97, otro juegazo. Otro recontra juegazo. CSGO está a $15. No, pero acá está barato. Y ojo, esto va a descargar a la velocidad de la luz, ¿eh? Esto, o sea, no demora, ¿eh? Esto va a descargar a la velocidad de la luz, o sea, no se preocupe. Dice por acá, Torregoso jugó un mundial con Perú o la Libertadores con UCB. En
En eFootball no se puede. Estaba a punto de decirle PES. En eFootball no se puede jugar eso. Dice, en Steam hay muchas huevadas, el periodista investiga. Dice, señor, descárgase PS2. Descárgase el emulador de PS2 y de Wii. A la mierda, la Wii, weón, qué viejo. Muy buena idea, jugar eFootball, que es para dos gatos en un directo de 90 gatos. Que la gente elige, hermano. Dice, ahora te piden el Winning Eleven agresivo. Puta, qué maravilloso, weón. Qué maravilloso. Estabas por Ancash, claro. Claro, el Winning agresivo, weón. PES agresivo. Es el Winning agresivo. Sale Dotita. ¿El Dota está gratis, chicos? ¿O el Dota no está gratis, chicos? ¿El Dota también está gratis? ¿Y está en Steam o qué? Para buscarlo. Señor Casareto, juegue Mu. Puta, qué linda. Qué lindas épocas, weón. Qué lindas épocas. Vamos a buscar si es que Dota está... Dota. Ah, mira, sí está gratuito. Mira tú. Ya tienes Dota 2 en tu biblioteca. Dota 2 en tu biblioteca. Pero no tengo la Dota 2 en tu biblioteca. En la biblioteca tengo Dota 2 en tu biblioteca. ¿Jugar ahora? ¿En dónde lo tengo? Sí, no lo tengo. No lo tengo. ¿Dónde está Dota? ¿Dota? ¿Dónde lo tengo? Dice StarCraft, dice descargue Bully, está gratis. ¿Qué es Bully? Puta, no me manden a páginas de mierda, chicos, Bully. No, Bully Scholars. ¿Bully Beatdown? No, están 10 lucas, chicos. Están 10 lucas. Está 10 lucas, acá Bully Beatdown dice 10 lucas. Dice Lef remasterizado. Tienes el juego a Dani Eva y el gorila. Escúchame, eso suena un juego porno, pero lejos, ¿ah? O sea, eso suena que te has hecho una paja con ese juego, hermanito lindo, ¿ah? O sea, ya, o sea, mi querido Alf de Melman, ya pedí, ¿ah? La cara la tendré, pero tonto no lo soy, ¿ah? La cara, pero tonto, bueno. Bueno, Alf ahí queriendo trolear, ¿no? Dice por acá, Valorant. No, Valorant no lo tengo. Left of Dead. No está. En Epic Games hay juego gratis. No, en todos lados hay juego gratis. En todas las tiendas hay juego gratis. Pero mira, por ejemplo, yo Dota no lo tengo. Yo no tengo Dota, pero acá me sale jugar ahora. Dice que ya lo tengo. Yo no tengo Dota. Al Counter, ¿cómo va descargando? Va descargando, puta madre. Ah, espérate, por acá me envían una imagen. Ya, o sea, ya la gente me envía cosas ya. A ver, ¿quién me envía? Me envía por acá Left 4 Dead 2, Grand Theft Auto 5, Craft Game. ¿Qué es esto? Stumble Guys. Bueno, Fall Guys. Fall Guys tenemos, Craft Game es los juegos que tengo. Craft Game es como una versión de los juegos del calamar. Ay, ok. Por ahí me han pasado. La gente me pasa su captura de los juegos que tiene. Una cosa, bro. Dice, qué rico jugar Moon en Dungeon 3. Claro. En Dungeon 3 o en Devias 4, ¿no? En Devias 4 te metías pa. Full click derecho, claro. Y le metías Q, W. Y ya está, nada más. Dice, fuego y agua para que tu PC explote. Dice, señor Casareto, hable de la previa de la alianza. ¿No ves? Ya la gente también te pide fútbol, ¿ah? ¿Eh? La gente también te pide fútbol. Ojo, Vallejo tengo entendido va con el de gala. Nada más. Solamente como para tocar por ahí pelota. Descárguese Smash Bros. Smash Bros, ¿dónde está? Está en Steam también. A ver, Smash Bros. Smash Bros. ¿Dónde está Smash Bros? No está Smash Bros. Smash Legends tengo yo. Este sí es gratis. ¿Qué es Smash Bros? ¿Alguien lo tiene? Pero tiene que ser con el... Puta, qué pendejo que eres, Juan Carlos, ¿eh? Con emulador de Switch. Puta, qué pendejo que eres. Claro, voy a jugar un juego pirata. Escúchame, a ver, para la gente que no entiende de esto. Muchachos, jugar un juego pirata de Nintendo en YouTube es directamente colgarte de los huevos, por si no lo saben. A la gente la banean por jugar un juego pirata de Nintendo. Eso no puedes hacerlo en directo, sí sabían, ¿no? No lo sabían. Jorge Sanabria, nuevo suscriptor al canal, bienvenido. Hay que leer los términos y condiciones, chicos. Le da el término de condición.
Sale su Wolf Team, Gunbound, algún temita de fútbol por ahí, señor. Sí, yo creo que tiramos tópicos directamente de fútbol. Yo creo que vamos a tirar tópicos directamente de fútbol. Escúchame, vamos metiéndonos al eFootball, porque si no, no nos metemos nunca. Cada vez que escucho la música de Gunbound, me lo emociono. Eso es verdad. La música, hermano, se recuerda siempre. Siempre se va a recordar esa música. Escúchame, me meto al eFootball, ¿ya? ¿Dónde está? eFootball. Me meto al eFootball porque si no voy a terminar esto nunca. Espérate, voy a salir de WhatsApp para evitar algún tema de... para evitar algún tema de que esto se cuele. Si no salen sus nombres, sus apellidos, hermano, y de ahí los doxean y de ahí me están jodiendo a mí. Espérate, voy a mostrar esto aquí. ¿Dónde está? Esto aquí creo, ¿no? Sí, señor. ¿Dónde está? ¿Dónde salgo de...? ¿Dónde cierro sesión? Aquí. ¿Dónde cierro sesión? Cuenta. Perfil. General, cerrar sesión. ¿Dónde está? Cerrar sesión. Ya está. Cerrar sesión. Antes de que puta se cuelen sus nombres de WhatsApp, weón, y, o algo por el estilo, o sus números, weón, y de ahí los doxean. Y están, puta, pataleando como unos campeones, ¿eh? Bueno, acá ya está. Cerrada la sesión, pues vamos a meternos. Vamos a meternos al eFootball. Obviamente desactivé la música, que es lo único que tenía que tener preparado. Así que bueno, dice. A ver, espérate, voy a leer un poquito por acá. Dice Sergio, ¿se siente el Cagliari? ¿Lo normal es que se quede o crees que pueda llegar a un equipo mejor? ¿Quién? ¿La Padula? Yo creo que se va a quedar. La verdad, dice señor, su encuesta ganó Fall Guys. Bueno, ya, le voy a meter a Fall Guys después. Escúchame, al eFootball solamente voy a abrir balones y luego me pasa el Fall Guys. Santa hueva. Voy a abrir balones y luego me pasa el Fall Guys. Escúchame, tengo dos jugadores especiales para abrir. Escúchame, vamos a abrir los boletos normales. Vamos a ir por... Uy, puro 4 estrellas, ¿ah? Puro 4 estrellas. A ver, defensa de 4 estrellas. A ver, vamos a ver. Un defensa de 4 estrellas. A ver, ¿quién me sale? Es como abrir sobres del FIFA, pero obviamente de uno, ¿no? Upa. ¿Quién es? Liga Española. 4 estrellas. Dame uno bueno. ¿Albiol? Centralazo. Centralazo Raúl Albiola. Ignacio. Sí. Ignacio. El papá de Ignacio, Raúl Albiol. Bien. Centralazo. Me gusta. Para mi equipo está perfecto. A mi equipo le viene perfecto este Raúl Albiola. Ah, la mierda. ¿Qué? En defensa tiene todo lo... Porque bueno, veía actitud ofensiva. Está hasta las huevas. Pero bueno, ya está. Ahí está. Paquete, dicen por ahí. ¿Qué tan bueno es, chicos, eh? ¿Qué tan bueno es? ¿O es muy malo? Vamos a abrir los de 4 estrellas, ¿ya? Delantero de 4 estrellas garantizado. A ver, delantero de 4 estrellas garantizado. A ver. A ver, chicos. A ver, ¿qué pinta? ¿Esa carta yo lo desecho? No, pues es que yo estoy en mi primer equipo recién. Otro de Liga Española, está bien, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué puede salir aquí? ¡Chukwueze! ¿Quién es este? ¡Rafinha! Bueno, no me gusta en cómo juega en la vida real, pero... Que venga un jugador con la cara hecha a mi club... Yo soy feliz, ¿eh? Se está viendo en 4K, dicho esto. ¿Qué es SS2? StarCraft 2, claramente, ¿no? Escúchame, ya tengo extremo derecho porque tengo a Neymar. Voy a jugar Neymar, Rafinha, Gabriel Barbosa arriba. Ya tengo equipo, ¿eh? Bueno, me han dado aquí algo más. A ver, otro de 4 estrellas. Un defensa de 4 estrellas, a ver qué más. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Ese Rafinha puede ser, ¿ah? ¿Eh? Porque ya tengo ya... Voy a jugar Rafinha, Neymar y Gabriel Barbosa. Oye, todos de la Liga Española, ¿qué pasa? Todos son de la Liga Española, ¿no? Por lo visto. Christensen. ¡Ay, qué mierda, weón! Christensen con la cara hecha. Mira qué ojitos azules tan guapos. Christensen con la cara hecha. Bueno. Que esté con la cara hecha ya, bueno. Salva algo, ¿no? Después, mierda de defensa, ¿no? Un poquito mierda mi defensa, la verdad. A ver, un 4 estrellas, a ver. Otro más. Salida limpia, dice por acá. Sao, XD. Oh, por fin uno de la Premier. Por fin uno de la Premier, a ver. De la Premier.
Enzo Fernández, mediocentro, me estoy excitando. Me estoy excitando con mi equipo. Escúchame, me voy a pegar una calentada al juego y al parecer voy a jugar esta vaina. Me estoy pegando una calentada terrible, ¿ah? Me estoy pegando una calentada pero alucinante. Me estoy pegando una calentada muy, muy chévere. A ver, espérate. A ver, otro medio centro. Que necesito medio centro, ¿no? Me falta como mierda con mi equipo. Juego 4-2-3-1 en este equipo. A ver. ¿Qué más? Otro más. Otro más. Este es Liga Española también. Dice, mejor pongo a Quispe, un amistoso señor. Este es el Papu. El Papu ya no me gusta mucho. El Papu del Sevilla, por eso la camiseta no está hecha. Oye, qué bien que... Dicho esto, qué bien que están los rostros, ¿no? Están muy bien los rostros, ¿no? Ahí está el Papu. Bien por el Papu. Baila como el Papu. Un Papu ahí de medio ofensivo. Pues ya, ok. A ver, acá hay uno de 4 estrellas. Ya, listo. Vamos a quemar rápido esto. Vamos a jugar rápido porque... No es el momento de venir para adelante. Urruti. Papu para hacer brujería, pero el fútbol, puro campeón del mundo. Ojo. Inglaterra, 4 estrellas. Rashford. Ahora pues, Neymar o Rashford. Porque ya tengo adelante Papu, Neymar. Tengo Rashford. Bueno. Aunque sabes que lo mando a la derecha a Rashford y lo mando a la mierda a Rafinha, ¿no? Ya me interesa Rafinha. Pongo a Gabriel Barbosa ahí al medio. Ya está. ¿Para qué más, weón? ¿Para qué más? Rico, ahí está. Qué rico Moreno. O sea, se dan cuenta, mira estos maricones, ve. O sea, dicen que yo soy cabro. Porque, por ejemplo, por acá dice este. El gordo se comienza. Menos mal Scaloni lo sentó. Inglaterra debe ser Uriel Salido con el City. A ver, ¿quién falta? Quedan 2 de 5 estrellas. Oye, esto ya son 5 estrellas, chicos. A ver, puta, lo que puede salir acá puede ser, huevón. Liga de Francia, tu puta madre. Ahorita sale un Messi y me comienzo. Italiano, campeonato italiano, 5 estrellas. ¿Quién es este? Pauli, puta madre. ¿Y ahora qué hago, huevón, con todo lo que tengo arriba? Dybala, huevón. ¿Y ahora? Dybala, ¿y ahora qué hago con todo lo que tengo arriba? Espérate un ratito, voy a pausar la música. Porque se escucha la música del pez y ya está. Dybala. No me gusta ahora, ¿eh? Quería que sea Carabasquelia, la verdad. La verdad, acá decían Carabasquelia. También quería que sea Carabasquelia, la verdad. Dice... A ver, el último que me queda por abrir, básicamente. Liga Española de 5 estrellas, delantero por ser Lewandowski, ¿eh? Lewandowski, chicos. Una cantada, pero absoluta, que me viene a regalar Lewandowski. Lewandowski. Una cantada absoluta que me iba a tocar Lewandowski, no sé por qué. Yo sabía que me iba a tocar Lewandowski, no sé por qué. Lewandowski. Ahora, para armar este equipo va a ser la gracia. A ver, espérate que me... Y ojo, me faltan 2 jugadores especiales. ¿Jugadores especiales? Pero espérate. ¿Por qué jugadores especiales? Ah, pero espérate. ¿Cuáles son los jugadores especiales? Contrato designado. Espérate. Acá hay un par de que dice gratis. Habrá otros que están gratis, ¿no? Ya que estamos. Un jugador gratis. Bueno, pues ya que me dan uno gratis, pues... Ahora tal vez me sale un medio centro. Uno de Pumas, a ver. Uno de Pumas, rapidito, a ver. ¿Quién me van a dar de Pumas? En la Liga MX. Bueno, le voy a... Ahí está. ¡Oh, es 5 estrellas! ¿5 estrellas? ¿Qué es este? Carioca. Rafael Carioca. ¿Qué es este? No lo conozco, fuera de jodas, ¿eh? No sé quién es. Oh, weón, ¿por qué tiene tantas stats, weón? ¿Por qué es tan bueno? Nuevo suscriptor, Albert Juan, bienvenido. Espérate, la cerveza la tengo que poner más arriba.
La Santa la tengo que poner un poquito más arriba. John Zeta, bienvenido, nuevo suscriptor del canal. Espérate, te tengo que poner un poquito más arriba. Sí, las tengo que poner un poquito más arriba. Aquí sí, no tienen que ser tan invasivas, porque ya al pez de pronto sí estorba un poquito. Gracias John Zeta y gracias Alberto Van por suscribirse al canal. Bienvenidos, nuevos suscriptores. Este no lo conozco, ¿eh? No lo conozco en mi vida. En mi vida lo conozco. Ni él me quiere conocer, ¿no? Es la frase, para terminar la frase. Y un jugador de uno de Tigres y uno de Pumas. Pues a ver qué pinta. Ya que me están dando uno de... ¿Me puede tocar ese de 91 o ese de 96? Porque creo que están inflando stats acá como unos campeones, ¿eh? Por ser equipos especiales puede ser que estén inflando stats como unos campeones. Puta madre, justo me sale el de 2 estrellas, bro. Bueno, este es un malo de mierda, así que este ya no le vamos a hacer ni caso, ¿no? Lo omitimos. ¿Quién es este Sánchez? Amigo, omite. ¿Quién es él? ¿Quién eres tú? Sánchez, defensa central, no vas a jugar en mi perra vida en este equipo, hermano. Discúlpame, Sánchez. No, ¿qué quieres que te diga? Pero, hermano, tengo hasta Raúl Albiol, amigo. O sea, por favor. O sea, hasta Raúl Albiol puede ser que pase. A ver, espérate. Vamos a ver si es que la recompensa me da más boletos. Espérate, me dan fichas, puntos y fútbol. Y fichas jugadores especiales, ya está. ¿Dónde está? Estrategia, a ver. No, espérate, mi equipo tiene que ser, ¿no? Mi equipo, jugadores, director técnico, uniformes. Tengo solamente la camiseta de Perú, chicos. ¿Cómo hago para conseguir camisetas? Puedes echar un vistazo a los uniformes que tienes. Pero, ¿cómo puedo conseguir más camisetas, chicos, en eFootball? ¿Alguien sabe? No sé, yo soy nuevo en esto, repito. Yo soy nuevo, yo no conozco. Si es que alguien me dice cómo conseguir nuevas camisetas, yo encantado. Estrategia. A ver, vamos a ver. Vamos a tener que meter aquí... equipo, tengo que irme. Selección automática primero. Y por estilo de juego del equipo. Oye, weón, y entró el Sánchez en mi defensa. Puta madre, weón. Entró el Sánchez en mi defensa, weón. No puede ser, weón. Juegan Papu. Uy, mierda. Juegan Papu, Neymar, Ondibala. Weón, yo a Dybala lo bajo a la mierda. Yo a Dybala lo bajo a la mierda. Y me pongo de enganche a Rashford y me llega el pincho. Espérate, suplentes. ¿Dónde está Rashford? En los suplentes, ¿dónde está Rashford? ¡Oh, Rafinho! ¿Rashford dónde está? ¡Oye, mi Rashford! ¿Dónde chucha está mi Rashford? ¡Oye, Lewandowski está en el banco! ¿No está Gabriel Barbo? Oye. Espérate, ¿tiene menos que Gabriel Barbosa? Me está jodiendo, ¿no? Sí, tiene menos que Gabriel Barbosa, weón. Bueno, Rafinha ahí. Bueno, Papu, a ver, vamos a ver por el Papu. Con el Papu. Sí, yo creo que sí. Ahí sí pega. Dice reservas. ¿Dónde está reservas? Ah, en reservas. Oye, Enzo Fernández está de extremo izquierdo. De lateral izquierdo, digo. ¿Cómo va a ser que Enzo Fernández esté de extremo izquierdo? Es una mentira, ¿no? Enzo Fernández, aquí. Pin 76, ya es otra cosa, pues. Claro, Enzo Fernández, weón. Oh, escúchame, Dybala se va a ir a la mierda hoy día, por lo visto. A reservas. Está Rashford, sí, efectivamente. Escúchame, no tengo laterales izquierdos. A la mierda, pues, Rashford, lateral izquierdo, weón, qué chucha. Claro, juego, es como bajar a Advíncula, es lo mismo, ¿no? Enzo no corre ni mierda, claro. Rashford ahí, de parche. El Christensen este, yo creo que lo vamos a cambiar al Christensen, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Tengo un Raúl Albiol aquí curioso. Aquí hacemos esto. Bueno, Raúl Albiol no corre nada, ¿no? Claro, Raúl Albiol no corre nada. Miguel Chavarri, bienvenido, nuevo suscriptor al canal. Albiol aquí. Bueno, Christensen por banda, ¿no? Oye, el Sánchez este que yo pensé que no iba a jugar nunca, pues va a tener que jugar sí o sí. 81 suplentes. Oye, no puede ser que Lewandowski esté en los suplentes, amigo. ¿Qué es esto? No tengo delantero a. Espérate, ¿dónde está? Uno de defensa. Medio centro defensivo. Ah, acá está. Bueno, acá lo dejo a Dybala en el banco ya. Y ya está.
Reservas. No tengo un culo de reservas, así que no, normal, no me da la vida, me da la vida. Dice por acá, si no tienes centrales, juega con línea de 3. Es verdad, debería jugar con línea de 3. Señor Rashford tiene más técnica que Rafinha, por ende tiene más sentido que el Brazuca sea correlón por la izquierda, no me haga. Ok. A ver, pero chicos, es que esto yo no lo he editado en mi vida. Tengo entendido que las tácticas cambian de alineación. A ver, claro, vamos a jugar 3 entre 3. Vamos a jugar un 3-4-3. Sí, un 3-4-3 yo creo que le viene bien al equipo. 3-4-3, 3 centrales. No vamos a... Sí, Rashford va a pegarse por banda y a la mierda. A ver, vamos a ver. Y ahora sí, nuevamente. En tácticas tengo que elegir. Estilo de juego del equipo. No, cambio de alineación no. No, cambio de director técnico tampoco. ¿Dónde está? ¿Cuál es el...? Yo simplemente le ponía el esto, cambio de alineación. Instrucciones individuales, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Espérate, ¿dónde está? Ya está. Tengo un objetivo completado, pero... ¿Dónde está equipo? Acá está, selección automática. Selección automática por estilo de juego. Puta, pero me pone un Perico Yáñez por la derecha que no lo conoce ni su prima, weón. No, ni su viejita lo conoce, weón. Por estadísticas yo creo que este va a ser, ¿eh? Por estadísticas este va a ser. Con Rashford y Rafinha por ambas bandas. Sí, Papu Gómez por banda. A ver, vamos a ver quién está en suplentes. Bueno, Gabigol y Dybala. Y el Rafael Carioca ese me parece interesante. El Juan Sánchez este me va a quedar ahí. Y el Barbosa, sí. Yo lo veo bastante bien. Lo veo bastante bien este equipo, pues para empezar, es mi primer equipo, ¿no? O sea, no, tampoco es que acá me voy a gastar. A ver, vamos a ver, ¿qué he hecho acá? Bueno, acabo de ganar uno de estos. ¿Dónde está? Escúchame, no sean pendejos, la gente me quiere jugar porque, claro, ven que mi equipo es novatazo y bueno, me van a jugar equipazo, ¿no? Yo sé que ustedes me van a jugar equipazo, ¿no? A ver, dice por acá, dice Tamara Orbegoso, voy a cazar citas para sus videos, jajaja. Dice, escoges tu estilo de juego para que tus jugadores suban ese estilo. Puta, no le entiendo. 3-5-1, no, 3-5-1 no puedo jugar con este equipo. Tengo 30 delanteros. Tengo que ponerlo a los 30. ¿Entiende? Claro, estamos a los Fossati hoy día. Dice, ya gordo juego aunque tengas el Dream Team. A ver. ¿Cómo busco una partida aquí? No sé ni siquiera buscar una partida. He jugado partidas contra la máquina. Bueno, y la máquina juega para el culo, hermano. A ver, vamos a reclamar. Oye, tengo un medio centro. Espérate, tengo un medio centro más. Ahora la risa va a ser, va a poner todos los medio centros. Espérate, voy a abrir el último que me queda. Me queda uno por abrir. Me queda uno por abrir. Ahora la gracia va a ser poner este. Ah, bueno, este puede entrar por el de Pumas si es que es más o menos bueno. Pero este es 5 estrellas, sí o sí. 5 estrellas, ¿de dónde eres? Liga Española, 5 estrellas. ¿Quién eres? Mira lo que me sale. Pedri. No, sí, estrategia. Equipo. Selección automática por estadística. No, Pedri no tiene espacio en mi equipo. Bueno, no puede ser que Pedri no tenga espacio en mi equipo. Pero te lo voy a poner en suplentes por ahora. A ver qué pinta. Espérate. No puede ser que Pedri no tenga espacio en mi equipo, chicos. Tiene 81 y medio, weón. Escúchame, ¿puedo sentar? Claro, yo creo que lo siento ahí. Y ahí está, 81 y media Pedri. Y ahí está, 76, 68. Bueno, escúchame, no es que tenga un Dream Team aquí, pero me he apañado para hacer un juego con 3 centrales ahí maravilloso. Weón, estoy poniendo a Lewandowski de punta. Espérate, ¿Barbosa? No tiene lo mismo que Lewandowski. Claro, y ahí está, ¿no? Ahí está más o menos, ahí está. 78, 86, bueno, ya está, ¿no? Yo creo que así estamos bien, ¿no? Como Paluchulú, Pedri, Quispe la banca, señor, ¿dónde está mi quiero Pispe?
Pedri Quispe. Pedri Quispe nomás, Piero Quispe. Bueno, la gente está por ahí. Ojo, podemos echar. Escúchame, le metemos una partida a esto y ya está, y nos vamos. Porque me he picado. Partida de prueba, por este modo, prueba sin conexión. Eventos, no. Partido amistoso. Crear sala de juego, número de sala de juego. Crear sala de juego. Chicos, creo una sala. Pero, número de sala de juego. ¿Cómo es esto, chicos? No puedo yo jugar un partido. O, bueno, no quiero jugar un competitivo, ¿no? Pero, bueno, tengo que meterle un amistoso, ¿no? A ver, ¿dónde está? Partido genuino. Bueno, vamos a meterle un amistoso, pues, aquí, ya que estamos, ¿no? Contraseña. Bueno, listo, nada más, ¿no? A la mierda. ¿Quién entre? Me imagino. Oye, suena algo, no sé quiénes son. Creo que son mis vecinos. Bueno, ahí está la sala de juego, por si alguien quiere entrar. No sé si se le ocurre. Bueno, ahí está la sala. Bueno, está la sala abierta, ni siquiera tiene password. Así que, bueno, si es que alguien entra, genial. Opciones de sala de juego. Bueno. Bueno, el primero que entre, chicos. El primero que entre. Ya está, el primero que entre. Te regalamos ya que estamos. Los leo. Dream Team, señor. No, es que no sé jugar esto. Dice, pon a Araujo del Barça. Albiol de Rivero, si no rip. ¿Dónde está mi Quiero Pispe? Como el de Leuchulú, Quispe en la banca. Dice, yo pensé que era Busi. Señor, ¿por qué usa línea 3 como Fossati? ¿Por qué tengo línea 3? Porque no tengo laterales. Señor, 3 centrales, 2 contención, 1 creador y 4 delanteros que rompan todo. Yo creo que... Pero a ver, el Papu lo voy a utilizar de creador igual, ¿ah? Dale en Dream Team, crea sala. Ya creé, chicos. Recárgate 12.000 monedas. No, no seas pendejo. No, meterle plata a un juego también... Ya se depende, ya se de ocioso ya. Ya meterle plata a un juego ya muy, mucha ociosidad ya. Ya se de ocioso ya. Ya se muy de picoña. Ya de por sí. De por sí, hermano, quiero jugar Fall Guys, hermano. Y estoy metiéndome aquí simplemente para ver cómo pinta esto. Dice Dream Team para que juegues con tu equipo. Dice, te has puesto filtro a la voz, se escucha otra voz. No creo que se escuche tan... No hay tan la diferencia. No es tanta la diferencia, pero sí, se escucha un poquito de filtro ahí. Para también evitar los sonidos de afuera, por si ustedes... Yo creo que ustedes escuchan menos los sonidos de afuera, por eso es que se escucha tan nítido. Dice, ¿se puede jugar en PC a PS4? Creo que sí. Ahora entro... Bueno, entró uno por aquí. Rotech. Bueno, pues ya está, ¿no? El partido puede empezar. Pues vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar, como dice... Que te noten... Oye, Mickey Bruto tiene mucha razón, ¿ah? Ahí lo voy a dejar, ¿eh? Para que no digan que no, que mira, que esto, que lo otro. Disparo dirigido, se golpeó. Bueno, ¿qué pasa? Qué huevón. O sea, voy a jugar con un equipo ya puesto. Pues que soy un idiota. ¿Cómo hago para salir de esto? Ya no puedo salir, ¿no? Ya la cagué. Bueno, vamos a jugar con el Manchester City, pues. Puta, qué imbécil, weón. No sabía que con eso se jugaba simplemente un amistoso de... De prueba, sí. Bueno, ya está. A ver, bueno, pues con Haaland, ¿no? Mira, con Haaland. Eso está bien. Quiero ver la alineación. A ver, estrategia. Laporte, Díaz. Rodri Silva, De Bruyne, Herrera, Walker, Grealish por banda. Bueno, ya está. Está como tal. Vamos a jugar. Vamos para adelante con la vida. Yo pensé, weón, que iba a jugar con mi equipo. Soy un idiota, weón. No sé ni siquiera jugar con esto, weón. Dice, señor, espero una vaselina, no con el topo, sino con el jugador. Dice, ya la cagaste, parece la Dream Team. Bueno, no sabía. Con razón no te encontraba, señor Salazar, ultraje a Sergio. Dice, 2 horas armando su equipo por la web, la verdad. Dice, preparen la vaselina. Sí, escúchame, me van a ganar, ¿eh? De que me van a ganar, ¿no? Y acabo de elegir el típico equipo maricón. Este es como elegir el PSG, ¿no? Claro, acabo de elegir el típico equipo de cabro, ¿no? Típico equipo de cabro. Mando Loidex, sí señor. Dice, entraste amistoso, era opción a Dream Team. Para la próxima será, jajaja. Bueno, puede ser. Dice, no me va a adjetivarlo. ¿Cuántos goles que le meta? ¿Quiere que le meta? Con tal que sean menos de 3, yo soy feliz. Dice Sergio, pon polaco para la suerte. Como decía mi abuelo, malogrando se prende. Eso es verdad.
Eso es verdad, eso es verdad, weón. Malogrando soporte, eso es verdad. Ya parece hincha Luchulú. No, es que yo no sé jugar a esto, la verdad. O sea, no, yo, esto no es mentir, no, esto no es mentir a la gente. O sea, o acaso le estoy mintiendo a la gente. A ver, amigo, me estás. Amigo, estoy en stream. O sea, como que, escucha, 30 segundos te está demorando en elegir tu alineación, amigo. ¿A quién vas a poner? ¿A quién vas a poner de 9? ¿A Drogba, a la concha de tu madre? ¿A quién vas a poner? ¿Ah? Te huevo malo que se demora haciendo cambio. Dice, juega con lo que tengas en la mano. Piedra y Quispe, señor. Te escucho metálico. Entonces, pues hay que agregarle bajos. No, no sé cómo está. No sé cómo está. Apura el Fall Guy. Sí. Apenas termine este. Uy, qué mal va la conexión, ¿no? Si me vota por conexión, yo feliz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy Lo he puesto buenas de Paoli, ¿qué noches. tal, Hoy chicos? tenemos un clima más agradable y cabe destacar que no hay ni una sola ¿Cómo hago para nube. saltar? Igual que Le doy ustedes la A, allí ¿no? en sus casas, Oye, este. acá en el estadio hay una expectativa A ver, enorme. vamos a ver Volver a cómo tomar va tres esto. El equipos en el campo online, de vamos a ver juego. cómo va Así esto. que esperemos que hoy sea una gran Uy, fiesta uy, de uy, uy, fútbol uy, uy, uy. Mira, con mira qué Argentina carencias, por mira qué venir carencias. ¿Te das cuenta? arriba de semejante marco. ¿Te das cuenta? ¡Extraordinario! ¿Te das cuenta, vos? Mira, qué vergüenza. Qué vergüenza. Ya, vamos a intentar jugar en serio, ¿eh? Vamos a intentar jugarlo en lo serio. La Vamos a capacidad intentar jugarlo en de lo este serio. futbolista es admirable. Juega Vamos a intentar con jugarlo en una lo serio. concentración Ya absoluta está, desde el primer listo. segundo hasta el último. Ya está, Pin de Bruyne, Sorprendió no. a todos con este gol desde el arranque. ¡Qué pedazo de Ya, gol ahora sí, ahora hizo! sí, ahora sí, ahora sí, ¡Momento chicos, ahora sí. suyo, maestro! Ahora sí, ahora sí. Ya, Se dejémonos de metió dentro huevas. del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol. Gran jugada y mejor No, definición. huevón, déjala. Dásela de No nuevo. tardaron mucho. Mira, 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 Salió chicos, ahora jugando sí hacia ya. el rival, Ahora pero sí, ahora sí. rápido Ya le agarré y el toque, todavía ya me con mucho por acordé. jugar. Escúchame, estoy pisteando como si estuviera jugando Winnie Es un 3A. ejemplo O sea, perfecto de estoy que jugando no literalmente con los hay mismos que comandos de hacer Winnie un 3A. contragolpe. La Nada, indecisión y nada, la nada, falta de nada, jefe. criterio Juegue, juegue, terminaron juegue. diluyendo una clara posibilidad de gol. No, 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 no. Esto lo estoy jugando como si estuviera jugando Winnie 3, que Intercepta, dicho sea de se queda con paso. la pelota. Así que, Sí, excelente cualquier tipo, anticipo. si usted ve movimientos medio Sí, raros, sí. Desvío artificiales, profundo la carrera. rarísimos, eso es Gran porque pase a través de lo la estoy jugando por eso. defensa. ¿Qué pasa, En offside? línea levanta la Ya, pero bandera. déjame jugar, la concha Posición de tu madre. adelantada. Se viene el 8 a 1. Sí. Se viene el 8 a 1. No, 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 no creo que me goleen tanto. No, no, no. Ya le agarré. Una vez le agarro el mote a las cosas, yo ya está, ya. Si una vez le agarro la distancia a las cosas, ya está, ya. Yo creo que ya está. Saca, quita, Mete el Cucurella cuerpo con esos atropellada, pelos. se queda con la pelota. Mira. Mares rebote. Mares. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí Qué está. cerraron Bueno, ya lo por tengo más o parte menos del medido, ya cuadro lo tengo más o menos ecuatoriano. medido. Me falta Rubén Díaz directamente estaba bien tener ubicado para puntería y un cortar el poquito pase. de paciencia. Mares, cuidado, No, pelota larga. Marés, pase de mierda, weón. Ya está. Es que ese es el problema con. Yo tengo problemas con los Mares, zurdos. le pegó. Golazo. Ya está, chicos, ya está, ya está, ya está. Ahí lo tienen. Ya está, ya está, Aquí ya está. está el autor de gol. Ya está, chicos, ya está, ya Verdaderamente está, ya increíble. está, y ya está. Y ya está, chicos, Rodríguez. vamos para adelante con la Momento vida. Y ya está. apasionante Y del ya partido está. Así, nada del más. Obviamente es un fútbol. Es jugador un de 90 y portazo media, pues, ¿no? magnífico, Por Diego eso, por eso la Mares. mariconada, pero Estupendo bueno. remate. Ahí Las está. pelotas de ahora son tan Ahí está, ahí está. ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van a salir Cambio despedidas. de cámara, Y menos pero cuando el no sé remate es cambiar de cámara. perfecto Tengo que como el que pedir un acabamos tiempo, de me ver. imagino. Se Porque reanuda esto el va por eso, encuentro. ¿no? Con un empate en el marcador. Había Es que chance no de sé que cómo es. empataran y estos muchachos no dudaron a la hora Como de les dije, definir. no sé jugar a esto. La primera vez que Pelota juego de clara, fútbol. puede No, ojalá no tan fuera de juego, pegarle. Quedó amigo. por delante del último defensor. Dice, pone Offside. Star. Dice, se viene el 27, Gautorbe. Ya está, ya está. Ya. ¿Has visto el pedazo de gol, weón, que acaba de hacer, weón, con Mares? No lo hace nadie, Bernardo hermano. Silva. La abre al sector izquierdo, buen pase. No, no, Saca no, el weón. Ya, pelotazo ahorita para le los acabo. Ahorita estoy delanteros. huevoneando, ¿eh? Ahorita estoy huevoneando, chico. Ya, muy sobrado, ya. Muy sobrado, muy sobrado. Sterling. A ver. Buena Intenta un bola, ya pase está. vacío. Estable, dentro al arco. No, no me has cobrado Sí, fuera de juego, la concha de tu gol. madre. Qué mentira, huevón, puta madre. Me han cobrado por un milímetro, weón, el No vale, offside. no vale. Bandera arriba.
Bueno, estoy jugando, hermano, como si estuviera jugando Liga 1. Ah, mira. Mira, 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 mira. Una posición adelantada y el árbitro. Mira, 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 mira. Mira, vamos a jugar el estilo Liga 1, ¿ya? Vamos a jugar el estilo Liga 1, chicos. Mira, vamos a pisar pelota. Mira, límame, límame, límame. Ahí va a salir con Maime. Ahí está, listo. Mira, vamos a salir así jugando. La madre. Se planta firme. Roba la pelota. La puta madre. No, 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 no. Por salir jugando, weón, ya soy vertical, weón. Así nada más. Así nada más. Este es bravo, Le gusta encarar. La pelota nunca. La va a perder, la va a perder, la va a perder, la va a perder, Cucurella. Había demasiado. La va a perder, la va a perder, la va a perder, chicos, la va a perder. Se ensució de la va a perder, la va a perder, la va a perder. Buena. Mares recibe con peligro. Ta madre, cómo no le queda a la derecha, buena de Brian, weón. Marca muy firme y le roba. Ah, bueno, sé jugar con el arquero, No sé jugar con el arquero, soy un imbécil. Bueno, sabía jugar con el arquero en el P6. Oye. Tampoco, ¿ah? Tampoco, ¿ah? Ya muy pendejo, ya muy pendejo. Ya mucho humo, ya. Ya mucho humo, ya. Mucho humo, mucho humo. Ya se calentaron, ¿ah? Este se ha calentado, ¿ah? Este se ha calentado, ese de pendejo, ese ya de calentarse, ¿ah? Y es advertido nuevamente por el árbitro. ¿Hasta cuándo va a dejar pegar? Ahí está. Saltó la barrera. Si sigue por ese camino, va a terminar mal. Deja. Profe. Que se tranquilice. Esta vez se salvó de la tarjeta. Pero está en la cornisa. ¿Será esta vez? Le ha rebotado la bola offside, ¿no? ¡Gol! ¿Ha sido gol? Yo pensaba que había cobrado offside, ¿no? Como le ha saltado la. ¿Cómo ha saltado la celebración? No. Ya le estoy cagando, ¿eh? Ya lo voy a empezar a cagar. Un error grosero del arquero. Ya lo estoy empezando a cagar. Con ese rebote. Ya lo estoy empezando a cagar. Hicieron el gol. Ya, cierra. Ahora sí. Y para poder serenarse. Necesito moverme un poquito más adelante al equipo. Bueno, están todos muy adelante, más bien. Necesito creer un poquito más. Bernardo, puta madre, Bernardo, vos no te puedes ganar así, es la concha de tu madre. No te puedes ganar así, es weón. Era un contragolpe soñado. Uy, ya está, cagaste. Opciones de sobra para te agarré a mala pierna. Ya está, te cagaste. Increíble. Casi con displicencia. Ah, me la ha cortado muy bien, weón. Saquen esa bola. Ya está. Lucha y gana el balón. Stones pisa el acelerador y se lanza el ataque. Cuando mira el reloj y pero cóbrame una terminó, falta a la concha de tu madre. No me cobra ni una, vos. Final de los primeros 45 minutos. No me cobra ni una, vos. Hemos visto un primer tiempo muy atrapante. ¿Dónde veo aquí? Y una ventaja mínima. ¿Dónde veo aquí? Espérate, escucha, vamos a tener que poner pausa para probar la el. La marcador es mínima. Igual. Que la esta configuración. Si cámara. Este juego, acá está. Partido, cámara duelo. No, amplia dinámica. Este de toda la vida. Este aquí de toda la vida. Amplia dinámica, claro. Cámara, amplia dinámica. Y ya está. Ahora sí, chicos. Chicos, ahora sí. Estrategia, vamos a ver qué cambios hay. Hay cambios. Tácticas, equipo. ¿Quién hay de cambios? A ver, por si acaso, por Grealish, ¿quién está? Está Foden. Está Foden. Y lo mando a Walker por acá. Escúchame. Mira este parche que voy a hacer. Esto no lo va a hacer nadie. Gundogan y lo va a mandar a Mares acá. Ya está, listo. Este parche no lo tiene nadie. Este parche no lo he hecho en su perra vida. Ya está. Se inicia el segundo tiempo. Tienen 45 minutos para revertir la situación. Ya está, chicos. A ver qué pasa entonces. Ya está. Ahora sí, oficialmente voy a ganar. Se reanuda el juego desde el lateral. Es más, creo que ni siquiera Julián Álvarez está acá. Creo que no están ni siquiera en mis suplentes. ¡Ah, no! No puede ser, weón. ¿En serio? Y le pega el arco. ¡Qué terrible reacción! Lo que ha fallado. Lo que ha fallado, weón. Puta madre. Bueno, ya está. Cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. Weón, saca la bola. Deja que cabecee este. Ala, weón. Ahí está, listo. La abre por el sector derecho.
La saca hacia afuera. Corre, Foden, en la concha de tu madre. Pero no pudo ser. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Ese es paradito, weón. No precisión al pase, pero la idea era buena. Ah, te cagaste. ¿Qué dijiste? ¿Va a cruzar? Vuelve a ganar. Ah, te cagaste. Fue bueno el intento, pero la defensa estuvo. ¿Te cagaste? ¿Qué dijiste? ¿Va a cruzar? Opciones, pero bueno, no cruzo, amigo. Digamos que no tomó la decisión más acertada. ¿La aguantará? Bola, arquero. Ah, ¿cómo se está? Defendemos como el culo, pero defendemos. Eso es lo bueno. Claro, y también sacamos como el culo, pero sacamos. Por ejemplo, esta. Mira cómo sacamos con Laporte. Mira cómo sacamos aquí. Pero qué bien. Mira, oye. Foden, corre la concha de tu madre. Fue imperdonable. Amigo, ya sé. No me dé más tips. No sé jugar este juego, pero ya tampoco me hagas caer en coche. Buena bola. No, Cucurella con esos pelos no te va a ganar, weón. Buena. No, mucha paredcita, weón. Ya casi a la mierda, al tobillo, claro, a la mierda. No, que vas a sacar roja, weón. Madre. No, eso ha sido muy carnicero. Eso ha sido muy de carnicero. No, ojo, no ha sido calentón, porque yo no me calentaba en el partido para nada. Ahora, el problema está en que voy a dejar al medio muy libre, claro. El medio se quedó muy libre. Tengo que replantear la defensa. ¿Cómo hago eso? Vete tú a saber. Pero no sé cómo pararlos ahora. Creo que voy a poner a Rodri al medio. Amplía la ventaja, dos goles y seguramente. Para hacer mi primer partido probando esto, la verdad, me parece interesante. El juego, bueno, no es la gran cosa. Me animo a decir que incluso el P6 tenía un modo online casi tan o más desastroso que este. Ahora. Así que creo sentirme cómodo en este juego. Muy mal, la verdad. Y dejaron al arquero totalmente. He jugado, o mejor dicho, estoy perdiendo directamente por inexperiencia, no por incomodidad. Con una diferencia de dos goles en el marcador. Esto cambia totalmente el desarrollo. Uf, no le quería dar una patada así. Oye, ¿no se pueden barrer abiertos de piernas como se barren en el 6? ¿No se pueden barrer abiertos de piernas como se barren en el 6? Oye, en el 6 se barren abiertos de pierna, weón. Acá se barren, puta, directamente en carretilla, weón. Bueno, con 3 goles de diferencia ya hay que evitar el roche, ¿no? Qué regalo de la defensa. Lo dejaron cara a cara con el arquero. Escúchame, no estamos creando. Me imagino que el técnico debe estar muy, pero muy preocupado por esta actuación de sus defensores, ¿eh? No sé si hubo falta de comunicación, de concentración. La cuestión es que le pifiaron. Foden, comete una infracción. No me vas a sacar otra roja, ¿no? Ah, ya. Sin protestar. No me vas a sacar otra roja, ¿no? Pon el bus. No, ni siquiera sé hacer eso. Las tácticas predefinidas, ¿cómo hago para meterme más al ataque? Por ejemplo, que quiero irme más hacia arriba. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para ser ofensiva? No sé hacer eso, por ejemplo. Las tácticas automáticas, por ejemplo, eso sí. En el P6, sí, claro, era R2 con R1, le dabas para arriba y listo. Adelantaba las líneas y listo, para adelante con la vida. La saca larga y hacia adelante. Oye, ahora Cucurella, que es Cristo. Lo vio bien, busca el pase. Ok. No define. La defensa intentó achicar, pero quedó enganchada por centímetros. No puedes perder la pelota. Cuidado, que puede terminar el gol. Metió el disparo. Buena. Bueno. Faltan 4 para el 8. ¿Cuánto falta de partido? Yo creo que nuevamente en 8. Vamos mixa, muchachos. Vamos a tomar zona. Atención, que ya le pegó. ¿Qué quieres? Si. Jugar. Foden, hijo, tienes. Foden, puta madre, parece Jairo Concha, weón. Corre, mierda. ¡Oye, Foden! ¡Puta madre, weón! Va con todo por la derecha. Bueno, acá está Gundogan, weón. El único que le mete huevos al partido, weón. Gundogan, weón. Pase fuerte hacia adelante. Fue bueno el intento de meter. ¡Tira! ¡Ay! Chicos, cuando estoy. Cuando estoy. Increíble.
imposible. O sea, mis goles deben valer por dos, creo yo, ¿no? Estos o sea, son arquero, dos goles, dos golazos al ángulo, los dos. Del momento del chicos, cuando estoy, estoy. Es así. Limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. A mí, hermanito lindo, las cosas. Las cosas como son. Yo cuando estoy, estoy, hermano. A mí remate al arco no me va a ganar nadie, hermano. Imperdonable. Corre Foden la concha de tu madre. Tiene 18 años, hijo de la gran puta. Está claro que quieren cuidar la pelota. Sterling. No puede ser, huevón. No corre Foden aquí en este juego. Todavía no entiendo. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. No, recibe puta madre, que le quitaron el gol a Haaland. Falta para adentro, ¿no? Bueno, las faltas para adentro sí no las sé tirar. Eso sí tengo que admitir. Las faltas para adentro, eso sí no las sé tirar. A la mierda. Si no forzamos un córner, ¿no? A la mierda, si no forzamos un córner. A lo que salga. Eso sí que es mala suerte. Pero ya, qué pena. No, era ya un poquito ya más por el puntaje, chicos. Era ya más por el puntaje. Era ya. Y a ver y tirar a ver qué sale, a ver qué pinta. Fuera de juego, ¿no? A ver si lo aprovechan. Saca el balón y aleja el peligro. Oye, pero ¿sabes qué? Mira. Yo entiendo de que el usuario de PES tradicional se esté quejando de este FIFA, de este eFootball. Porque creo que le han bajado mucho al tema de servidores. Porque yo he jugado, él logró jugar PES 20 o 21 en servidores de internet, o sea, juego legal. Y, o sea, era mucho mejor servidores. Pero, ¿sabes qué? Oye, creo que he jugado un primer partido decente. O sea, me parece interesante lo que acabo de hacer. Me parece muy interesante lo que acabo de hacer. Bueno, chicos, leo comentarios para cagarme de risa mientras pongo el Fall Guys, ¿ya? Los leo mientras me cago de risa para poner el Fall Guys. A ver, dice, ahora está dirigiendo, ese está huevón. Dice, Sterling parece más Andy Polo. Bien, Sergio, ricos goles. Juega con tu equipo. Rico pato Sterling. Josimar Foden. Otra puta madre, o sea, pongo. La gente pedía su falga y ahora no quieren falga. Y dice, buen partido, señor, pero es muy cochino. No, yo cuando me he tirado de carretilla sí es muy pendejo, ya. Foden, modo Loyola, lo empatas. No le he empatado ni cagando. Hay mucha diferencia. Uno con Perú, pues un Perú-Chile. Dice. Apenas dicen dos goles con R2, está bien. Espérate, un ratito porque acá lo tengo que buscar. Buscaminas mejor, pero con tu equipo. En un Dream Team te golea un equipo pedorro. Es verdad. Pero bueno, no juegues esta mierda hace mucho tiempo, amigo. Dice, claro, uno con Perú y luego su Fall Guys. Escúchame, voy a meterle al Fall Guys por ahora. Rapidito, espérate, ¿dónde está? Acá. Ping. No, este no es. Esta escena aquí. Perdón, chicos, por poner dos veces la transición, pero acá está. Espérate, apareces como en línea. Hay gente. Espérate, escape. Pero, escúchame. Yo esto lo solía jugar con. Sí, lo estoy jugando con el esto. ¿Qué es esto? Ah, espérate. Puedo ver cómo ver los. Quiero ver el control. Controles. Espérate. Quiero ver los controles del selector de shows. Somos unos Krakens. Show de pareja, show de escuadrones. A ver, chicos, me agregan en todo caso, ¿no? Me agregan. ¿Cómo me llamo yo? Sergio Herbegoso. Estoy en Steam. Perdón, en Epic Games estoy como Sergio Herbegoso. Me agregan. Estoy como Sergio Herbegoso. No sé cómo la gente me puede agregar. Añadir amigos no. ¿Dónde está? Yo creo que me agregan así nada más, ¿no? Sergio Herbegoso. Así estoy en Steam. Si le meten así, genial. Si se meten así de una vez.
Ahora le ficha uno. Dicho esto, oye, el Cusco Municipal era un muy buen partido, ¿eh? Y lo ha ganado Cusco tranquilo. Pon Sala y ahí nos agregamos. Claro, puede ser. Sala. Selector de shows, a ver. Vete, show disponible. Anfitrión. No, no, no. No, no. Tenemos que encontrar. No, no. Es que no van a haber cuatro, chicos. No van a haber cuatro. Shift F3. Espérate, ¿quién está acá? Este es mi primo, creo. Sí, este es mi primo. Sí, este es mi primo. Bueno, está mi primo nada más aquí, weón. Después, a ver, ¿quién más está? Abrir grupo. Abrir grupo, espérate, ¿dónde está? Le meto tab, ¿no? Invitar a quién. Bueno, tengo que invitar aquí gente, ¿no? Tengo que invitar aquí gente. O le juego un solitario acá al toque. Vamos a jugar un solitario al toque, ¿ok? Oye, se ve 60 FPS, esto es de maravilla, weón. ¿Ustedes también lo ven en 60 FPS, chicos? Solamente por preguntar. De que esto se vea bien. Bájate el Fortnite, tengo el Fortnite. Créate una sala pública. Bueno, espérate, rapidito, simplemente voy a probar esto. Para cagarme de risa, mientras que la gente me agrega. Si me agregan, normalazo. O sea, jugamos con ustedes, muchachos. Rellenamos, ahí está. ¿Qué es esto? Puta, esto va a ser una mierda. Aquí sí vamos a estar cagando. A ver. Vamos a ver, nos vemos en 30. Dicho esto, ¿cuánta gente hay en directo? Yo estoy jugando, lo estoy pasando de puta madre. ¿Cuánta gente hay en directo? No sé cuánta gente hay en directo. ¿Cuántos hay en directo, chicos? Me sale la conexión ahí que estaban pidiendo la tienda. Bueno, esta fase sí me acuerdo. De este juego sí me acuerdo. De mejor dicho, de este minijuego sí me acuerdo. Ya está. Pasado. Escúchame, vamos de puta madre, ¿eh? Oye, vamos a ser casi segundos, terceros, ¿eh? Uy, se me bugueó el brazo. Segundos, ¿ah? Con toda la tranquilidad del mundo, ¿ah? Segundos, ¿ah? O sea, estamos muy bien, ¿eh? ¿Cómo hiciste para ponerte en el juego? Pues así me pongo. Oye, hay 100 personas viéndome a mí jugar, weón. Muchas gracias, weón. La verdad, para mí, muchas gracias. Porque, weón, o sea, es raro que haya este contenido en el canal. Es más, es la primera vez que hay este contenido en el canal. Así que para mí, o sea, créanme que es un agradecimiento bastante grande. Es un agradecimiento bastante grande. Que hayan 100 personas en directo. Es un montón de gente, gracias a todos. Gracias a todos. Señor, tampoco usted es novato. Bueno, en esto sí, no soy novato. Ojo, mira, ya llegó un nuevo, una nueva solicitud. Bueno, estoy aceptando. Estoy aceptando solicitudes, ¿ah? Como un campeón, ¿ah? De aquí ya va a tocar un día hacerlo con Discord, como Dios manda. Un día de cada vamos a hacer con Discord, con su esto, ¿no? Y escúcheme, chicos, yo creo que podemos crear un segundo nivel. Yo creo que podemos crear un segundo nivel de suscripción en donde podamos ahí meter a la gente para hacer podemos meter a la gente ahí para hacer justamente este tema, ¿no? El de un segundo nivel de miembros para que puedan jugar y toda esa vaina. Te he invitado a jugar, pero pucha amigo, ya. Ah, me están invitando a jugar, chicos, háganme la invitación. Ahí está. ¿Qué tal si se agrupan y me invitan a jugar en un toque? Porque ahorita estoy todavía terminando la partida, obviamente. Bueno, ya está. Ping, 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 ping. Upa. Estoy hecho un campeón en esto, Uf. Oye, estoy hecho un campeón en esto, Por lo visto, jugar a más FPS te hace, pero. O sea. Oye. Mientras más hablo, más me caigo. A ver. Ya está.
Voy a chapar el medio porque sí. Ah, me botó esta cosa. Bueno, ahí está. No, 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 puta madre. ¿Cuánto clasifican? Ah, ya, todavía me da tiempo, Estuve mal parado, weón. No, 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 no. Weón, le estoy pechando como un campeón, weón. Ah, ya está. Que quiera la concha de tu madre. Ya está. Juegue LOL. Sergio, ¿sería chévere que pronto pueda jugar juego de terror? No, los juegos de terror yo les traigo pánico. No, un gordo jugando juego de terror le da paro cardíaco, entiendo. No sé, esas cosas no pueden pasar, weón. Si no, puta, te cagas de miedo. Dice Leo1Max está comentando, dice Falga, dice Sergio, ya tienes nueva PC, ahora es stream en varias plataformas, no solo YouTube. El problema de las varias plataformas he visto es de que no se publica mejor. Eso me he dado cuenta, parece que te castiga, parece que lo detecta. O sea, de que tienes pocos seguidores y por eso de pronto te jala menos viewers. O se distribuyen tus viewers también entre Twitch y YouTube. Entonces, fácil haber contenido gaming exclusivo para Twitch. Y YouTube ya pues le metemos solo fútbol, ¿no? O vamos a ver cómo responde la gente. Porque a mí hoy día me está sorprendiendo bastante cómo responde la gente, ¿eh? Me está sorprendiendo bastante cómo responde la gente. Oye, han pasado 16 al final de los 19 que tenía que pasar. ¿Contenido gay? No, puta. Ese chiste de mi esposa, puta, es buenísimo. Ese chiste de mi esposa es buenísimo, ¿no? Te voy a poner a cargar el celular, aunque no está cargando, ¿verdad? Está en 5% mi celular. Dice, ¿cuándo te lanzas unas tier list? Pero tienen que estar más polémicas, weón. Como el de la comida fue demasiado polémica, por lo visto. El de la comida, la gente me agarró bronca. ¿Qué? ¿Todavía está clasificatoria? Puta, este juego sí no lo conozco. El Jirajira. Este juego sí no lo conozco. Aléjate del ventilador y esquiva los obstáculos y no te caigas. Puta madre. Acá me voy a caer, chicos, ¿eh? Ya lo estoy cantando, ¿eh? Acá me voy a caer, chicos, ¿eh? Avisados que... ¿De qué trata esto? De sobrevivir, ¿no? Ya van 4 eliminados. ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡Qué leche, huevón! ¡Qué puta leche, huevón! ¡Qué leche, huevón! No puede ser, huevón. ¡Qué leche, huevón! ¡Qué leche, huevón! Y esta es la final, ¿no? Quedamos 9 y esta es la final. No me he hecho jugar ni un fulbito, chicos. Una mentira esto. La puta, hexagonía es horrible, weón. Hexagonía es horrible, chicos. Hexagonía es horrible. En la primera que he jugado estoy en la final. Bueno, no es la primera vez que juego esto, pero es la primera vez que juego en esta PC. A ver. ¡No, no, no, no! Seré idiota. Me he ido hasta el piso más bajo, weón. No, 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 me voy a caer. No,
Puta madre, me iba a caer, weón. Me iba a caer, weón. Me iba a caer, me iba a caer, me iba a caer, weón. Me iba a caer, weón. Me iba a caer, weón. Me iba a caer. La concha de mi madre. Qué cerca. Bueno, tan cerquita, ya está. GG. Me parece justo. Ahora sí, chicos, los que me van a invitar a jugar. Los que me van a invitar a jugar. Puta, ya está, ya está, ya está. Me he terminado tercero, ¿eh? Así que... Bueno, me dan un patrón ahí guapo. Puede ser ese. Estampado. Esto está... mira esto. Y en los colores, puta, unos colores decentes. Sí, este lo veo bastante bien. La cara... No, la cara sí está bien. Con mi casquito. No, ahí parezco un condón, chicos. No, ahí queda con el casco, con el casco. Y con la rana, y con la rana, sí. O con chanclas. En chanclas, ¿no? En chanclas, en chanclas, en chanclas. En chanclas, ya está. Ya está, chicos, ¿quién nos iba a invitar? ¿Alguien nos iba a invitar? Por ahí. Por acá me están diciendo cómo es esta vaina. Dicen, espérame, mano, se está actualizando esta vaina, se está actualizando, la cosa está. Girl Go, Stumble Guys nomás, odio Epic Games. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué la gente? Le das partida personalizada. Le das partida personalizada a anfitrión, se muestra un código en pantalla y cualquier se puede. A ver. No, pero es que no va a entrar tanta gente. Esto que no nos sale privado. Compré el código para invitar a la gente a tu show. Si estás en un grupo, saldrás a declarar. A ver. No va a entrar 40 personas. No van a entrar 40 personas. No van a entrar 40 personas, weón. Bueno, a ver, espérate, acá dice la más pequeña, de 16. Hexatonillo, ¿qué es? Prepara los juegos del ídolo 3 más emocionantes. Elige y combina. Torneo de voleibol. Entrénate con otros equipos a ese torneo de voleibol. Hexatón, Dulce Ladronzuelos. De 1 a 4. Pick extrema. Disfruta del espacio entre el show extremo, una ronda y un múltiple ganador. Elige y combina. Voleibol. Toca 3 rondas de pelota. Claro, este podría ser la copa de la pelota loca, pero weón, no estoy jalando 40, no voy a jalar 40 personas claramente. O sea, no, 40 personas no. Si entra la gente, no van a entrar 40, chicos, no van a entrar 40. O sea, yo sé la capacidad que tengo de convencer gente también, o sea, chicos, no voy a quedar en ridículo de que van a entrar acá 3 personas, weón, o sea, olvídate. No, chicos. O sea, es una muy buena intención. Yo creo que le están haciendo con muy buena intención, pero no la hago. Claramente no la hago. Escúchame, le voy a meter el último jueguito y por ahí me regreso al pez, ¿no? Me regreso al pez. Le voy a meter el último juego de este y me regreso al pez. No, le meto el último juego del solitario. No, es que, chicos, yo sé que. No, es que. Les explico, se tienen que llenar sí o sí los 40. O sea, sí o sí se llenan los 40. No hay forma de que... No, así entran 3, no. Es que no, así si entran 3, se queda esperando. No, yo ya me ha pasado eso porque alguna vez lo hice con los chicos de HDC y éramos, creo que 6. Y nos quedamos esperando hasta que se llenan los 40. No, o sea, no quedan así. O sea, se tienen que llenar. Se tienen que llenar sí o sí. Bueno, carrera de trompazos. Este no me gusta para nada. Acá me van a ver, weón, sacándome la mierda cada rato. Este no me gusta para nada. Primero he puesto mi casco. No,
¿No ven? Acá les dije, chicos, o sea, esto para mí, yo sé cuáles son mis virtudes y mis deficiencias en este juego. ¿Con qué agarro? ¿Con círculo? No, agarrabas con R2, ¿no? ¿Con qué agarras? Así, con R2. Ita, pesado. La mierda. Sal, mierda. Bueno, clasificó el primero. Sí llego. Recontra llego. Llego. De que llego. Hay 15. Ojo, faltan, ¿eh? Bueno, acá el chico se pone a hacer el dab y entro yo. El último que no se entra. Ya está. Eres sopero. Si te refieres a comer sopa, sí. Dice, la partida se puede jugar a partir de 8 personas, Sergio. Si le metes PES, métele en Mundial o Copa Libertadores. No, PES no, y fútbol, chicos. Dice, la partida se puede jugar con 10 personas como mínimo. No, 10 personas no la hace. No, 10 personas tampoco, o sea, yo creo que llegarán 4. 4 llegan, más no llegan, estoy casi seguro. Eres sopero, dicen todavía. Dice, luego le meterás al FIFA. No, es que no tengo FIFA, chicos. No tengo FIFA. Y el FIFA no va a pagar 300 soles por un FIFA que se va a volver obsoleto en un mes, ¿no? Este FIFA se va a volver obsoleto en un mes. O sea, obsoleto me refiero a jugadores, etcétera, Ultimate Team y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que sí estoy pensando es comprarme la suscripción de la suscripción de Xbox que te da EA Play. La suscripción de Xbox, para la gente que no lo sabe, te da EA Play. Bueno, eso es lo que leí en términos y condiciones. Hay falta que no te lo den Perú y la cagada. Y te da pase anticipado a los... Te da pase anticipado al FIFA. Así que por ahí puede ser. Mierda. Uf. Bueno, estoy primero, no sé cómo. Soy un idiota. No me rechaces. Bueno, tengo una leche, pero absoluta, ¿eh?, en este juego, dicho esto. O sea, de ser el lechero, soy el más lechero del mundo en este juego, ¿eh? O sea, de lechero voy a salir campeón del mundo aquí, ¿eh? De lechero voy a ser campeón del mundo aquí, ¿eh? Mejor espérate que salga el EAFC. Sí, es que, escúchame, es probable que el EAFC 2024, dicen que hay la posibilidad de que sea free to play. O sea, si el EAFC 2024 va a ser free to play, me espero, pues, sin ningún tipo de problema. Ya, falta uno clasificarse. Dice, FIFA una reverenda mierda. No, FIFA es un muy buen juego. Dice, lo bueno de FIFA es que tienes que armar tu equipo 11, todavía el eFootball, todavía eso lo va a tener. Mejor espera que salga el EA 24. Mejoraste jugando, weón. No eres el de antes que juega ni con tus DSS. No, hay mucha leche. Ojo, este juego no le tocó desde la última vez que hemos jugado con la gente de HDC. Hace tiempo no juego esto. Que claro, no lo juego hace tiempo. No hay sin suerte. A ver. Ah. No, cazar la cola es una mierda, chicos. Acá sí voy a hacer una cagada. Para encontrar la cola, y sí soy una mierda, ¿no? Robar la cola. Bueno, tengo cola, eso es lo bueno. Bueno, me quedaré parado, pues, mientras nadie viene por mí.
Dos con cola. Oye, acá estamos todos los que tienen cola, ¿no? Oye, voy a terminar sin hacer nada, ¿no? Tengo miedo, más bien búsqueme la cola, ¿no? Si no, no la voy a recuperar, ¿no? Oye. Acá sí me he asustado. Ya está. No. Ya sabía. No. ¡Ah, madre! Ya está, listo. Corre, se acabó. ¡Oh! Sergio, ¿cuándo reacciones al K-pop? No, ya ese es ser bien pendejo, ya. Primero, porque por K-pop te banean el canal. Segundo, porque, bueno, sí escucho K-pop, ¿ah? ¿Eh? O sea, yo ahí sí ya... Pasa que mi cuñada escucha K-pop. Mi cuñada es una chica un poquito más joven. Tiene 18 años recién, mi cuñada. Entonces sí he escuchado K-pop. Dice, Thor, me invita para jugar a los del Discord de HS. Escúchame, júntense todos. Voy a entrar a Discord ahorita. Júntense todos, voy a entrar a Discord. Entro a Discord ahorita. Júntense todos. Aunque hay 96 en directo, bueno... Escúchame, es que me quedo picón con el eFootball, weón. No, voy a echarle el eFootball. No, si no quedo mal. Luego quedo mal. No. Voy a echarme un eFootball. Esquivo y cae. Ah, falta uno. Oye, escúchame, estoy en las semifinales, weón. Como un campeón estoy en las semifinales, weón. Uy, Jonathan Sepúlveda, weón. Puta madre. Jonathan Sepúlveda, weón. No puedo quedar mal con esos muchachos, chicos, eh. Muchachos apoyan mucho el canal. Sí, yo creo que voy a entrar al. Yo creo que voy a entrar al disco. Espérate, no estoy cómodo con la cámara. Ahí, una sola de estas. Y ya está. Bueno, he entrado solamente uno, para mi suerte. Bueno, voy a ser segundo, chicos, Señoras y señores, estamos en la final. Voy a entrar al Discord, ahora sí. Entro al Discord, sí. Ahora sí, entro al Discord. Bueno, la gente pide eFootball también. Métele al eFootball, lo del Fall Guys, coordina luego para que la gente no se inscriba. No. Yo creo que uno solo con cuatro ya está bien. Como quien conversamos del partido y cosas así. La gente seguramente va a hablar de Alianza, va a hablar de Novita, va a hablar de cosas así. Entren al Discord, chicos, ahora sí. Entren al Discord. A ver, nos metemos un par para echarnos las risas. ¿Qué hora son? Son las 12:48. Bueno, va a ser la 1. Bueno, me están enviando solicitud de amistad. Vamos a aceptar. ¿Cuál es la final? Extraterrestre. ¿Qué es esto? Esas aguas se caen temporalmente cuando te paras sobre ellas. No dejes que moverte para que te... O sea, en vez de desaparecer, se van al piso. ¿Y qué? ¿Arrastra las de abajo o qué? Ah, sí, tienes que correr aquí. Solamente es un piso. Ah, ok. ¡Ole! Vamos aquí a torear, eh. ¡La concha de tu madre! ¡No! ¡No me puedo! No puedo ser tan idiota de haberme caído primero, huevón. Ya, bueno, voy entrando a Discord. Oye, no tengo Discord, soy un idiota. Espérense. No tengo Discord. No he descargado Discord.
¿Cómo entro? Sí, espérate. Un segundito. Ahí te entra Discord. Ahí te entra Discord, espérate. Espérense, espérense un segundito. Ahorita entra Discord, chicos, ¿eh? Ojo, voy a dejar que siga el juego. Ya terminó ganando. Ah, regresan los cubos a su sitio. Soy un idiota, man. Ya, bueno, vamos a salir del show para que... Ah, no, tengo que quedarme para recoger recompensas. Quedan dos. Yo corriendo como un huevón y no sabía que eso se reponía, huevón. Ahí te encierran. Ah, puta, qué chévere, huevón. Quedan tres chicos, ¿eh? Guau, pero esa es una campeada, pero absoluta, huevón. Mira esas campeadas, huevón. ¿Ha ganado el que creo que yo? ¿No sé yo? Ah, no. ¡Ah, caray! ¿Va a saltar? ¡Qué buena celebración! ¿Ya? Bueno, ahí está, saltamos. Bueno, chicos, entro a Discord, ¿eh? Entro a Discord, un segundito. ¿Qué pasa? No. Ya, ahorita entro a Discord, un segundito. Un segundito. Solicitud de amigos. Bueno, están aceptados todos los chicos que me han mandado solicitud. Así que bueno, ya está. No, espérate. Un ratito, voy a descargar Discord. Descargar para Windows. Ya está. Cosa rápida, nomás, muchachos. Cosa rápida. Felizmente esto funciona de puta madre. Bueno, solo espero que no me pidan mi usuario y contraseña en directo. Porque eso sí ya está feo. Dice... A ver, espérate. Ahí ya. A ver, lo pongo... felizmente lo puedo mover acá. Ahí te entramos, chicos, ahí te entramos. Los que entren a Discord, chicos, entren a Discord, al Discord de HDC. Gmail.com. Ajá. Hola, soy humano. Permitir acceso. ¿Dónde está? Pim. Y ya está. Vamos a ver si es que esta es de nuevo. A ver, aquí, ping, ya está. No me acuerdo cuál es mi contraseña, chicos. Ah, bueno, puede entrar con el QR. A ver si es que... Acá el Discord lo tengo abierto, ¿no? Sí, chicos. Esperen, un segundito. Voy a entrar por este... Entra por QR. Tenía el QR. ¿Así de lejos lo alcanzará a ver? Rota Discord, No lo tengo. El Discord, a ver, dame un segundito. Que todo el mundo me está pidiendo el Discord de HDC. Copiar enlace, acá está. Dame un segundito. Adrián, ahí está. Espérate, invitación. Enlace copiado, acá está. Pégate, miércoles. Ahí está. Ya está. Uno menos.
Listo, ya está. Espérate, Fabricio, ¿estás? Acá, Fabricio, ¿estás? Se ha muteado todavía el hombre, un gran hombre. Fabricio, no te escucho. Si tú me escuchas bien, genial. Pero no sé si es que me escuchas bien. Tengo que configurar. Todavía no puedo ni configurar mi mi cuenta, dispositivos. ¿Dónde está mi ¿dónde está mi chicos? ¿Me escuchan? No sé si que me escuchan. Ahí está. Ahí está. Oye, está. Oye, fuera. Oye, ¿se va a meter a jugar Fall Guys el Ramiro Enciso o es joda? ¿Estás muteado por si acaso, Ramiro, eh? Sí, ¿me escuchan? Mira este sinvergüenza, mira para lo que ha quedado, pues, o sea, aguanta, el señor Enciso, me imagino que debe estar reventando el teclado por haber jugado su ranked de LOL y ahora va a venir a reventar su teclado para jugar Fall Guys. ¿Empanaste aquí? Va a decir cosas muy fuertes, ¿ah? ¿Eh? Empanada, ¿ya sazonaste o no, todavía no sazonas? Empanada, dame cosas, empanada. A ver, chicos, ¿cómo carajo se juega esto con gente? Ya me olvidé ya. Claro. Chicos, espérense un ratito. ¿Se le escucha a la gente en Discord o no se le escucha a la gente en Discord? Yo creo que no se los escucha. Ah, no, claro. Espérate, voy a probar a ver. A ver, hablen chicos, a ver un ratito, voy a probar aquí. ¿Sí se escucha? Es que se escuchan muy bajos, no sé por qué. Dímelo, papito lindo. ¿Cómo? No, en realidad, no, lo voy a hacer con miembros, pero justamente ahorita me han agarrado en offside. Pero bueno, a ver, espérate. No escuchamos a los brocas, ¿no ves? No se los escucha. No, es que es para miembros en teoría esto. A ver, espérate. O he sido tan idiota de haberle bajado el volumen al Discord. No, a ver, espérate. FIFA 22. ¿Ya? Venda. ¿Ya? Yo que antes era full PES y que puta repudiaba completamente el FIFA, compré el eFootball 22 y lamentablemente el FIFA 23 lo rebasa. Ya está, entró el Panzer, ojo. No pasa nada con el PES ahora. Con el eFootball. No pasa nada. Uy, entró el Panzer. ¿Cuál de todos? Hola. El Panzer. Claro, pero. A ver, chicos, voy a pasar el link para la gente, ¿ya? Voy a pasar el link para la gente. El rey se vuelve a uno, pues, señor. Ah, hola. Hola, papito lindo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ay. El chifero. Ya. No, respeto, no, miente, señor. Mira, ya, mira, ¿cómo decir eso, pues, ya, señor? Al que le gusta joder, ya. Ahorita entra para nada, ojo, a defenderlo, ojo. Oye, pero entra en mierda, saca más bien, oye. Ya, carajo, pero manda
¿Cómo? Manda invitación, huevón, La gente huevonea, nomás con la hueva, ¿no? Ya, ya, te voy a invitar, ¿ya? A ver. Sí, invítame, ¿no? Porque esto es una porquería. Antauro Humala, ¿eres tú? sí, huevón. Qué vergüenza este muchacho. Campeando. Antauro Humala 2026, mira, pero no los voy a respetar estos muchachos, ¿eh? Antauro Humala 2026, se llama este. Creo que es una larga historia, pero te la cuento después. Te la pones después, larga historia. Escúchame, ahí tienes una skin, huevón, que te has metido una. No, te lo explico. Esta skin, como igual. Tú hace la última vez que jugaste, ¿cuándo fue? Hace un par de meses, ¿no? Supongo. No, más atrás, huevón, más atrás. No, pero igual. O sea, escucha, desde la misma vez. Mira, la última vez que tú jugaste también fue la última vez que yo jugué. Y yo comencé a jugar de la pandemia, tipo. Sí, yo creo que me acaba de agregar uno para invitarlo. A ver, solo Mayor Johnny te ha invitado a jugar. ¿Dónde está? No, acá me ha escrito Natsep, este acá. A ver, voy a invitar uno más. Sí, invita, hay dos más. Y acá hay un Jorge SL, me imagino que este es. Señora, mándese. Acá invito gente. Al final, Ramiro Enciso se fue a la mierda, ¿eh? O sea. Estoy, señor. Señor Enciso, pero de una vez, señor, ¿cuál es su usuario? Hay un cupo más. No me llega nada todavía. ¿Cuál es su usuario, señor Enciso? Sí. Yo soy Maloy, señor. Yo sé que se cambie el nombre. ¿Solo Maloy Only? Sí. Ahí está. Se está cambiando el nombre. Soy un idiota, me acabo de salir del grupo por imbécil. Espérate, ahí te los agrego a todos. Puta madre. Ya está. Ya están listo. Agregado. Dale eso. Lo que me acabo de acordar es que no era necesario Discord porque acá hay audio, pero bueno. Por lo visto, este señor es un tryharder de puta madre, ¿ah? El señor Enciso, esa ropita. No, señor, eso me han regalado por Playgame. Te han regalado, fuera mierda. Eso es por Playgame. Eso, Alias Geroro. ¿Qué te van a regalar, tío? Oh, empanada, dile algo a tu cría, mano. Que está que se empiece en su huevada, mano. Dile algo a tu cría. A tu canterano, dile algo. A ver, ya. A ver, espérate. Ha enviado solicitud de mis. Dale eso. Espérate, me falta uno. Natsep. Este de guías. Era el otro también. Que faltaba. El otro chico que faltaba. Ya, apura, mano, que tengo clase a las 7, ¿no? Maloy dice. Mala. Apura, Sergio, que tengo clase a las 7 de la mañana, ¿no? Tiene clase a las 7 el hombre. Sí, pues. ¿Y qué hacen a la 1 entonces, cabrones? Estaba terminando de jugar FIFA, pues, señor. Ya, yo creo que es algo para la gente. A ver. Natsep es su hermano. ¡Ah! Oye, pero Natsep Oye, lo estoy invitando al hermano de Sepúlveda, puta, y no entra, ¿no? Ya le invité oye, varias veces, ¿no? Oye, habla igual. Está durmiendo. Para ti, ahora sí, dale, invito. Dale, enviado. Pero no me llega, pésele esto. Envíale tú, Fabricio. No le llega. NATHSEPZ. Espérate. NATH. SEPZ. Ya lo envié. Acepte, señor. Ya, pobre, ya. Aguanta, ahora... ¿qué jugamos? Escuadrones, ¿qué? Solitario. Escuadrones. No, escuadrones. ¿Sabes lo que va a pasar con escuadrón? Escuadrón va a pasar como a la misma vez. Tenemos que llegar todos primeros. En la cojudía, yo pienso que aquí no vamos a llegar todos primero, creo. Sí, weón, ya se las veo. Tú dale nomás. ¿Sabes qué es la mierda? ¿No? Oh, estamos acá. Mira, hay dos tryharderos. Tú y el otro ese que le han regalado, dice su ropa. Que está vestido, señor, como el pato Donald. Yo una vez esto en mi vida. No seas pendejo. Mira cómo habla. Con esa ropa, ¿cómo vas a jugar una sola vez en tu vida? Esto te lo regala Prime Games. Ay. Y esa Prime te regala esto cada mes. Sí, Juan. Ya. Tiene una cara de gamer. Yo me di cuenta secundaria y también salimos de esta campeón. César tiene el skin de Sergio, ¿así?
Oye, ya, yo ya estoy acá y ¿cómo se hace esta cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, amigo? Yo estoy como Miguel Eduardo 24. Upa. Puta. Ah, espera. Que juegas, hay que hacer cola. Hay que hacer cola. Saca ticket. O termina, o terminamos, o te... para tu suscripción primero. Respétele, ya alguien le ha regalado una suscripción, weón. Respeten. Este. Oye, hay un bug esponja, weón, en la partida. Compartan la pantalla. Ay, ¿qué fue? ¿Qué fue de qué? Puta madre. ¿Qué pasó? ¿Está en la? Puta madre, carajo, sí. Hay un bug. No se caigan, imbéciles. ¡Oye, qué hacen! Puta madre. Ya, creo que sí se llega. Chicos, lleguen, mierdas. Tranquilo, gordito, tranquilo, como diría Maldonado, tranquilo. Llegue mierda. Tranquilo, trujillanito, ¿no? Ah. Tranquilo, tricolor, tranquilo. ¡Tricolor! Tranquilo, clima. Tricolor el helado. Oye, chicos, sí. no puedo ser. Oh, huevón, de aquí. Una de dos. O soy demasiado lechero o ya, huevón. O sea, he llegado puntero, huevón. Una. Sí. ¿Y entraron Malo todos? No, sí, ¿no? De la caca, upa. Me dieron un logro. Creo que sí. Uy. Después de tiempo. Sí, llegaron todos. ¿Entraron todos, no? Bien. Sí, yo sí. Puta, ese que tiene huevo esponja, sí se ha puesto plata, se nota. Ese, claro. Él metió billetes. Ese es el streamer. Ha pagado más que el ranking de LOL que acaba de pagar este señor. Ese es el resucitado, pues, ¿no? Kraken, ¿no? Ese es mi café. Ese es el señor. Ya, igual tienes que llegar a la meta. Llegas a la meta, wow, nada más. Corre como cojudo nomás. Pero eso sí, los puñitos sirven para eso, como un impulso. Dependiendo de cómo lo chapas. Espera que se agache, claro. Nomás y pasas. Correcto. Sergio, ¿ya que hace frío en tu zona? ¿O todavía no? Estoy con ventilador, ¿no? Hace calor. Bueno, todavía. Aquí, en Lima ya que hace un culo de frío, ¿no? Casi todos los días está lloviendo. Qué chiquiendo. Rico. Hoy estamos a 22 ahorita, creo. Oye, habla bien, que la próxima semana voy a estar por allá. Ya no tiene frío. Tres chompas, ¿ah? Ya tu polera, ¿sí? Loco, ya tu polera. Habla porque voy a ir con los niños, fuera de joda, no quiero que se me refríe. Oye, fuera de broma, la computadora se mejora. Cero lag. Pues sí, weón. Tu computadora está finura, weón. ¿La mía? Mi mano, cero lag. Sí, weón. La mía, puta, está hecho una maravilla, weón. Es que, weón, la he sobrepotenciado, en verdad. O sea, tener 32 de RAM es puta, ya ser abusivo ya con la RAM. Bien, loco, no estoy haciendo el jugón, ¿no? Porque para mí sería fácil ser jugón. Qué igual, la verdad. Métete, ahí se fueron, los IAP de los Sepúlveda, de los Unicasp, de todo ello, ¿no? Confirmo. Ahí se fueron, ¿no? Obviamente. No me puedo creer lo que acaba de pasar, ¿cómo no vas a entrar? ¡No, concha tu madre! No puedo entrar, weón, no puedo entrar. ¡Uy! ¡No! ¡La concha de mi madre! ¡No puede ser, weón! Bueno, los quedo viendo, chicos. Lárgate. Cagada. Los quedo viendo, chicos. Me quedo en modo espectador, ¿no? ¿O no me quedo en modo espectador? Sí, me quedo en modo espectador, chicos. Ya, eso. Madre, no puede ser. Estaba adelante, con toda la puta carrera y no entro, la concha de mi madre. O entonces vienes para la otra semana.
quiero jugar hoy. Sí, 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 voy para el Día de la Madre a visitar a mi suegra porque es la primera vez que mi suegra lo pasa allá. Y ya, vas para la pichanga, a punta de empanada, una chuletada, aparte una chuletada. Opa, señor, empanada, fuera de jodas, escúchame, empanada. ¿Te cumplirá el sueño, Miguel Eduardo? Empanada está escuchándome, ¿no? Sí, sí está, no. Obvio. Escúchame, ¿sí? Empanada, no seas huevón. Si la reunión va a ser con 100 marrones, vende empanadas ahí adentro, huevón. Fuera de joda, huevón. Es buena opción, ¿ah? Empanadas a 2 lucas, huevón. A todos los borrachos, no sabes cómo, no sabes cómo van a atracar, huevón. O su pollada, ya, tanta babada. Oye, Fabricio, hace rato estás entrando en la misma de mierda y no, nunca pasa, huevón. Ahí está. Ya pasé. Sergio, sal, nadie quiere ver a jugar a esos huevones. Oh, pero escuchas, Sergio, fíjate. Oye, tú tampoco has entrado, weón. Concha, tu madre. No conocí ese mapa, ¿no? Puta madre, ¿qué es jugar? Ya, enfermo de mierda. No, déjalo de hacer. Oye, su foto, Miguel Eduardo, está vestido así, mano. No te olvides de él. O monaguillo. Claro. Oye, ya. Oye, ¿te puede regresar esta cosa? ¿Sí, no? Creo que sí, ¿no? Lo ha hecho risa, mano, me cago de risa. A ver, aguanta. Te puedo regresar. ¿Dónde es? Concha la lora. La gente no debería pensar antes de entrar en este. Oye, este mapa está muy interesante, ¿eh? Es más juego lógico que otra cosa. No, este mapa es este. ¿Cómo le ven a Alianza? Contra. Con los ojos. Señor, hoy día es día de gaming. Hoy día no sale de fútbol, señor. Hoy día es gaming. Claro, lo que te gusta, gaming. Por el culo. Obvio, gay. Señor. Ya está, ya está. ¿A cuál no ingresé? ¿Cómo? Ahí está. Chato, oye, a todas las está cerrando, ¿eh? Oye, ¿cuál es? ¿Sabes? ¿El amarillo cuál es? Puta, no es ahí, entonces debe ser esta. El de más a la derecha. El de más a la derecha, dices, ese. Oye, los Sepúlvedas hablan iguales, ¿no? Es lo que digo. Y comen iguales. O sea, correcto, para los dos, doble chuletada. Está bien, y está muy bien, ¿no? Y está bien. Uy, ya, ¿pasaste? Sí. ¿Dónde es? Del túnel, el tercero de derecha a izquierda. Puta madre, ya fue. Puta. Bueno, ¡no! van a quedar, escúchame. Hemos metido a uno de los nuestros en la final, qué chucha, lo quedo viendo. Ramiro, que se joda. No pasé. Ah, no pasaste. Pasó Ramiro. Bueno, para atrás. Ah, sí. Nadie pasó, creo. Bueno, rip. La maldición de la caca. Confirmado. Es decir, ya, ¿quién tiene el juego listo para jugar? No sé, a ver. Miguel Eduardo se muere por jugar, amigo. Respetador, pero ¿cuál es la listo? Ya, este. Son su muñeca, señor. Yo en parejas, yo en solidario. No, huevón, ¿tú quién eres? ¿Tú eres Nate? ¿Tú qué usuario tienes? Miguel Eduardo 24. Puta, ya. O Sergio, ya. A ver, ¿quién sale? O yo salgo, ponle. Yo voy a salir. A ver. Quédate, ¿verdad? No, pero a mí. Ahí quita la maldición. Dije que ranquea. Mira este pajero. A ver, vamos a meterle el ranque de LOL. Perro. Se va, bro. Voy a darme el carrito, pero en el ranque de LOL. Puede ser. Se va Ureña. Entra Barcos, ¿no? Se va Ureña, entra mucho barco. No, pero esa LOL es peor que descender, eso me queda claro. Oye, sí, pero ya, ¿cuál es? Espérate, que ya este. Irse a LOL es peor que Sudamericana. Ramiro, ya, ¿zapas o cómo habla? Pura, para que des una. Pero de despacio, pe concha. Ya, ahí está, ya. Ya, ¿cómo es Miguel Eduardo, no? A ver. Miguel Eduardo 24. Sí, no te cuento, pausa. A ver, espérate. Mayúscula, ¿no? Sí, Miguel Eduardo, claro. Ya, espérate. Miguel. Juan de Sergio va a hacer su cuenta, acuérdate. Puta, qué raro que no te encuentre. No te ubica. Ah, ya te ubico. Ahí está. Ya, acepta la solicitud de Don Epic primero. Ahí está.
Ya está. Ya, pete, yo limito. Miguel Eduardo, si tú ganas la partida, Miguel Eduardo, bueno, si tú ganas la partida, vas a ganar un autógrafo de Sergio, ¿eh? Así que gana la partida. Adrián, hackeale la cuenta a Miguel Eduardo ahorita. ¡Cállate, oye! Oye, no seas perro, Miguel Eduardo, hijo. Obviamente ya sabe dónde vive, ya sabe dónde vive. Que pase su name de LOL para verlo en OPGG, ese sí es bronce, dice Jean-Franc. Ramiro, ya se fue el hijo puta. O si es masito de madera, ¿no? Claro. O sea, encima se silencia porque para putear, ¿no? Claro, se silencia para putear. Ramiro. ¿Cómo se hace esta cosa? ¿Y quién es ese Jorgito? Miguel Eduardo Ajo, nombre de peluquería. Ese Ramiro la cagada. ¿De dónde crees que sacarán la carne? No. Dice, oye, Sergio, quiere hacer la chuletada. Claro. No puedo. No, estoy aquí en Trujillo. Mierda, que tengo que darle, ¿no? Tengo que darle, soy un imbécil. Miguel Eduardo. Dale listo. Dale listo, Miguel Eduardo. Mientras voy buscando. Dale listo, si no te hackeamos. Somos unos crackens, ¿qué es esto? Dale listo, concha tu madre. Ya, ahorita voy, perro. Dale listo. Dale la F. Respeta, mano. F. Alf F4. No, huevón, puta madre. Es una mierda, son acá. No, por favor. Está en Libertadores, escucha su madre. Ya, ahí está. Listo. O dale espacio, pe puta madre. Oh, verdad, ahora que estoy viendo la transmisión, hay poquito de laser. Ramiro es hierro y juega full Teemo, dice por acá. Ramiro, ¿en qué línea juega o es support solo? Ramiro, puta madre. Miguel, dale la barra espaciadora. Está que putear Argentina, Ramiro. Ramiro, escúchame, la gente está preguntándote si es que eres hierro y juegas full Teemo. No, señor, yo soy main. Yo juego todo en realidad. Tú juegas para todos los bandos, ¿no? Ya. Quiere decir, tú juegas para todos lados. Dice que ¿en qué línea juegas o eres solo support? Pregunta Gianfranco. No, en la fila. Me gusta ir campeones de daño en la jungla y en top voy de todo, en tanques, peleadores. No eres carry. Tu marido. No eres carrilero. Pero hace tiempo que... Carriboy soy yo, mano. Bueno, Sergio, la gráfica de tu PC se vende puta madre. Escúchame, tengo que monitorizar. Perdón porque le he puesto la barra de tareas, pero quiero monitorizar cómo va de temperaturas la PC. Ah, pero esto va a correr. Esto corre como una maravilla. Escúchame, solamente estoy utilizando el 33% del procesador. Es para que te caigas de risa, weón. O sea. Ya, concha tu madre. Pero la verdad es que tiene poco delay, ¿eh? Que también No. El delay es porque le metí una configuración especial también. Corre. La escuadrón, seas pendejo. Soy. Ya. ¿Quién era el carrito? ¡Corre, pe basura! ¡Corre, pe! Miguel Eduardo, te estás jugando un autógrafo, ¿ah? Y si gana, y si quieres primero una foto, ¿ah? ¿Eh? Y si quieres primero una foto, ¿eh? Ojo. Confirme. No sé correr con esto, ¿ah? Estoy usando mi huevada de lápiz, no sé cómo jugar esta huevada. ¿Lápiz? ¿Lápiz? No, ya, weón, si lo juega en un lápiz, weón, ese ya merece mi respeto, weón. No, pues es que hay donde lo ve más treja que Ramiro. Concha mi madre, ¿cómo salto aquí? ¿Cómo llego aquí? ¡No llego! No, pues. ¿Cómo es? No llego, pero no llego. Eliminé la primera ronda al buen estilo en la UCB, ¿eh? Sí, chicos. Un saludo a la Argentina de 2002. Argentina 2002, sí, correcto. Chicos, no sé saltar esto. Pero... Y no está Ramiro, así que no hay maldición. Lado, ahí está. Ah. Por fin. Mierda. Esto sí tiene que verse el video de Queroro, pe. Sí, no he visto Queroro. Queroro. Oye, Queroro es un queso, weón. Oh, joder. Respete a Queroro, señor. La idea. Que sí, Queroro. Quero, nada más conozco, señor Quero. Respete el Quero, pero ya, 14 vale. Puntos. Puta, no, igual vamos a hacer una mierda. Es décimo, sos puta, como Perú de Chemo. Está mal.
hasta aquí. Miguel Eduardo. No. Hoy día ah, la mierda, no, ni yo voy a llegar, weón. Anda por un costado, pero no te ves por el medio, si te vas por el medio. Sergio, vete a la izquierda primero. Sí, ya me di ahí. Cuenta ya. ¡No, no, no! ¡Soy un imbécil! Mira. Puta, voy a poner mi alarma, concha, son 5:30, voy a poner. ¡Ya, necesito! 5:10, ¿no? Ya. ¡No, no! ¡Soy una mierda! ¡Soy un imbécil! ¡Igualito! ¡No, eliminado! En primera. Es penal, penal fallado de Mena, ¿no? Contra Caracas. Confirmo. Gracias, Sergio, nos eliminaste. Sergio, no, es mi culpa todavía, concha su madre. Nadie llegó, vos, yeah. Pero es mi culpa. Oh, yo llegué, dos llegamos. Sí, pues si no, dos han llegado. Ah. Bueno, dale. Ponte a Miguel Eduardo, ponte a Miguel Eduardo. Perdiste la oportunidad de que te dé un saludo en tu cumpleaños, ¿ah? ¿Eh? Lo perdiste, son. Sergio, tienes otra chance, ¿eh? Si ganas esta la primera, tienes una firma de Sergio y una foto empanada, ojo. Sergio, vota Miguel Eduardo y te plineo. Oye, ¿por qué la gente me quiere comprar con plata, bo? Eso es lo que da cólera. Oye, ¿por qué la gente me quiere comprar con plata? Oye, ¿pero cuánto, pe? Evidentemente. 10 soles, 10 soles ahorita, 10 soles. No, pe, chinito, ¿cómo se llama? Los análisis no han sido gratis, bro. Pero Miguel Eduardo no vale nada, pe, te estoy ofreciendo 10 soles. Oye, respeto. Oh, no. Puta madre, esta gente es una mierda, y así son miembros, puta madre. Y así y son adultos. Y está bien, ¿no? Y está bien. Dice Torbegoso hacer rankings de comida peruana para el Fall Guys que no se meta. He llegado 3 veces a la final, hijo de la gran puta. ¿Qué quieres? Ese, escucha, el ranking es que tienes que hacerlo. Eduardo, acepta este espacio. Espacio. Con tu lápiz. Dice este juego se llama Copa Libertadores, todos eliminados. Dice Sergio, acabo de terminar de leer el nuevo libro de Jaime Belli y déjame decirle que está muy bueno. ¿Y a mí qué mierda me interesa el libro de Jaime Belli, amigo? Disculpa. ¿Qué me interesa el libro de Jaime Belli? No, mira, fuera de jodas, no sé qué libro es. ¿Cuál es el nuevo libro de Jaime Belli? ¿Ha sacado el libro Jaime Belli? Ni siquiera sabía eso. La muerte mira, súbita. Si Jaime Belli ha sacado un libro, debe ser moderno. Eso 20 soles y le echas agua a tu PC. No te preocupes, le voy a echar agua a mi PC en cualquier momento. En cualquier momento se me cae el agua y se da la mierda en la PC, o sea. Oh, ya pues, sí. Miguel Eduardo, pon espacio, pe. Miguel Eduardo de Ready, weón. Miguel Eduardo de Chitero. Lo que pasa es que le han tocado a la puerta de Miguel Eduardo de las pizzas que ha enviado este. Porque se puede hacer su dirección. Alf de Melman, no. perdí toda mi plata en el póker. Presta plata, pe, Sergio. Puta madre. Apura, pe, que tengo que dormir. Apura. Respeta a CTMR, respete a Jaime. No, yo a Jaime sí le tengo mucho respeto. Como. No, o sea, su versión de periodismo aquí en el. Jaime presidente, decía Tongo, que en paz descanse. Miguel Eduardo sigue de espectador. ¡Epa, sepe mierda! ¡Ah, está de espectador! ¡Sal de ahí! Sigue de espectador, Miguel Eduardo. ¡Ah, tengo que salirme! ¡Salí! Miguel Eduardo, no te puedo respetar si no hubieras visto, ¿ah? Banelo. Ya, voy a salir, ya. Ya está saliendo. No. ¿Dónde estás? ¡Mi mamá! ¿Ha salido del juego? Márcalo con tu lápiz. ¡Ta madre! ¿Ha salido de su casa? Miguel Eduardo, control. ¡Ay, sufre! No. Ha salido de su casa. No, ya, listo. Ahí te dice, por fin. No, ya está. No sé si es un abuelito o es un rey. No, respeta, la concha de tu madre, amigo. No le digan así a la gente, por favor. Yo solo voy a decir que Miguel Eduardo es más viejo que todos nosotros. No. Se dan cuenta, oh, puta madre. Lo peor de todo, que si tú lo dices. Que si tú lo dices porque lo sabes, pe, y eso me. Estos Sepúlveda son unos. Oye, no he saludado a Rafael AP, que no sé por qué no salió su. Ah, debo haber estado jugando y no lo he visto. Rafael AP, bienvenido, no suscriptor al canal. Yo te avisé. Ah, no te había escuchado, disculpa. No, ni siquiera había visto la alerta, estaba jugando. Otro día de juegos tienes que jugar algo de terror, amigo. No, los gordos no pueden jugar terror, amigo.
No, pues los quieren matar. Sí, weón, los gordos no pueden jugar terror, amigo. Escúchame, eso está baneado. En Twitch debe estar baneado eso. Puta, te metes un Slenderman, yo me cago de risa. Claro, tú, weón, ¿tú has visto a Ibai acaso jugando Five Nights at Freddy? Claro, Ibai muriendo. Ibai se va a la mierda, weón, con eso. Ibai gritándole después de que lo asustaron, ¿no? Sí. Claro. ¡Ah, hijo de puta! ¿No? Y está bien, ¿no? Está bien. Miguel, ¿qué has cenado el día de hoy? Ya. Señor, el monaguillo ayuna. Señor, ese chifa puede ser que quede cerca. El señor Adrián ha comido un chifa. Puede ser que quede cerca al BBVA. A un BBVA en Arenales. ¿Cuál es mi semana? Porque está a media cuadra del centro comercial de Arenales. Ah, ya. Pero no, mano, yo no vivo en Lima, pero es cierto que ese centro comercial apesta. Obvio. Cierta hora, sí. Apesta queso, mano. Respete, oye, señor, respete. Yo no lo puedo respetar. Oye, ¿qué pasa? Me sacaron mano, de la partida. Lo peor que oye, pasa es que hay una salchicha, mano. Oye, hay una salchicha. Esta. Oye. O sea, el que está que pasa calete es este Maloy, ¿no? El pasa calete y está muteado todo. Sí. Está grabando todo. Oye, vamos a hacer una mierda de puntaje. Hemos hecho una mierda de puntaje, ahorita nos eliminan. Mejor. Carajo. Ah, sucedió otra vez. Hemos hecho una mierda de puntaje, weón. Una mierda de puntaje. Oye, Miguel Eduardo. No, al F4 es un. ¿Qué? No, respeta. Ya, una más y ya, si no, weón. Una más y ya. Una Five Nights at Freddy 4, pero ten tu marcapasos listos. No, el 6, claro. Mano. Puta, el 6, yo Espere. Miguel Eduardo, ya terminamos de jugar. Sale. No, ya le dio listo, dale tú, que faltas tú. O mejor juega Slendytubbies, Slenderman, por ejemplo. Puta, Slenderman, mano, el básico. Imagínate lo acerco huevoso jugando Slenderman. No, weón. Yo no duermo ese día, me voy a la mierda. Puta, yo me cago de risa. No, yo no puedo. Yo admito que no puedo, jugar terror. Yo lo admito al menos. O sea, no es que no me voy a hacer el guapo y que sí, alguna vez y a la mierda. No, yo no puedo jugar terror. Que juegue uno suave, Poppy Playtime, ese facilita. Ese no es, mano, eso no es terror, eso es suspenso, weón. Por eso, weón. ¿Por qué no se asuste tanto? O terror suspenso es igual. Mira lo que. Te imaginas. No, terror no es lo mismo. Pues, puta, te imaginas jugando monasterio, weón. Aulas. Otras, puta. Aulas. Se hace caca antes de empezar a jugar. había uno llamado Madison, creo también, ¿no? Sergio, te quedarás de largo para ver la coronación del rey Carlos de Inglaterra. No sean pendejos, don. Mira lo que hace. ¿Por qué no quieren que me quede de largo a ver la quali a la Fórmula 1, hijos de puta? ¿Qué hijos de perro? No, pero escucha, un dato curioso. Creo que hoy día no hay fecha en la Premier League, creo. Ah, no, sí hay. No, señor, lo que la gente no sabe es que ahorita estamos en... ¿Qué hay? Espera. Upa. Hoy recién veo que mañana... ¿Cuánto hay? ¿Cuánta gente hay? Mañana hay clásico. Chucha, mañana hay clásico. ¿De quién? Ah. Estamos en vigilia del clásico, ¿cierto? ¿Sí? Boca arriba. Claro, boca jugando Falga y en vigilia del clásico. No, sí, siendo vacilazo, este señor. Ah, no, ¿verdad? Sí, verdad. Sí, magnífico. Sí. Lo peor es que creo que va a ganar Boca, qué asco. No crees que va a ganar, va a ganar. Al caballazo. Porque así manda, esa es la historia. Mira, la historia con es Alianza Fiorentina. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó en 2019, amigo? Escucha. Alianza Pérez Fidelis contra la U, Real Madrid, Gata Champions y Boca le gana a River. Ya pasó el 9-12, ¿no? ¿Qué pasó el 9-12? Ni mierda. Las Torres Gemelas dice. Arrobando de jugar en su cancha, no me diré. No quiero decirlo más. La culpa la tiene Gabo por lesionarse, ¿no? Claro. No, Gabo es un payaso. Míralo.
Mira lo que habla este señor. Gago es como Mascherano, capitán de la derrota. Oye, me desconectaron un dedo. Uy, qué pena, man. Qué pena, señor. Mano, mira. Tercera oportunidad que te hemos dado. No quieres tu foto, tú, ¿ah? No quieres tu foto. ¡Ah, mierda! Le pararon el wifi. No quieres su foto, mi amigo. Qué pena, que te quieres tu foto. Ya, 36 puntos, mierda, ¿ah? ¿Ya llegas, sí? Oye, sí. Sí, llegué ya. Quiero. No, por eso te digo, pero es mejor que cuando nos va este solitario que 20 agrupado. Puntos. Oye, en HDC hay puro Fabricio, ¿no? Sí. Cada rato Fabricio. Sí, ¿Tú eres el que revende entradas, por ejemplo? No, yo no soy. Ah, ese es otro. Ese es otro Fabricio, te das cuenta, hay 35 Fabricio. Es el Fabricio que lo amenaza de muerte para nada, ¿no? Sí, claro. No. Dice Five Nights at Freddy que le da un paro al gordo, dice por acá, Fabricio. Espérate, ¿qué más hay? Dice, el Poppy Play Times está gratis. Dice, mi chivolo también juega esa huevada, bien drogo. River, dice Sergio, ¿te imaginas que gane un poco con el último minuto con gol de Advíncula de extremo para cagarse de risa? Sí. Pero escucha, Almirón hace la tarea a Reynoso, ¿ah? Almirón dijo que le hacen la tarea a Reynoso, ¿ah? ¿Estamos eliminados? Claro. Sí. ¿Por qué? Eduardo, es camotito. Eliminados. Salgan, una más y ya, yo sí, una más y ya. Almirón y Fati, huevón, le están consiguiendo el carrilero derecho que necesita este Reynoso para su línea de 5. Señor, la selección al topo. Señor. Uno más, a ver quién es. Ramiro, termina el ranking, dijo tu madre. Mira lo que hablan desde Huancayo, me dicen que Luis Benítez podría fichar con Cristal, no me lo puedo creer, mira. Ah, sí, desde Huancayo. Desde Huancayo. Luis Benítez. Ya, ¿no? Sí. Puta. Mientras usted dormía. Ahí invita uno más, ¿ya? Invita uno más. Oh, pero escucha. Chin Benítez de Cristal refleja la realidad de Cristal, ¿no? Estoy invitando, por si acaso, si es que me escucha en stream, estoy invitando a Nanino FZ. No sé quién es, pero bueno. Ya está. Oye, una pregunta. Y hay un pata que está en Play. Y hay un pata que está en Play que se llama Jorge con H SL96. Ese también lo voy a invitar. El primero que se meta ya está. ¿Cómo no, que Jorge con H? Con H intermedia, pero no le voy a decir Jorge. Bueno, ¿qué chucha es eso? Partidos para mañana, para que apuesten, ¿ah? Bournemouth Chelsea. Ahí está Nanino. Gana Bournemouth. Estoy en línea yo. Ante Urumbalo también está en línea. Fuiste, ya está lleno. Dale play. Yo solo espero que por el bien del fútbol ganen mi Chelsea. No quiero ganar la veo. A ver, Bournemouth Chelsea. Bournemouth paga 3.30. Chelsea paga 2.15. Y el empate paga 3.5. ¿Eh? Ojo, ¿eh? ¿Cómo viene Bournemouth a todo esto? Viene de sus cinco partidos, viene ganando 4 y solo perdió 1. Oye, ¿el City contra quién juega? ¿Contra el Bournemouth? No, es el Chelsea juega contra el Bournemouth de visita. Puta. El City juega contra el Leeds United, Esa cuota es más 3.5. Oye, estamos en 6.145 suscriptores. Si le metemos 5 más, llegamos a 6.150 en un día donde estamos haciendo gaming y no hemos hablado ni un sol de fútbol, ¿ah? Ojo, mira. El City gana mañana ante Leeds. El Tottenham le gana mañana al Crystal. El Wolverhampton le gana mañana a Aston Villa para que se vaya la mierda al Dibu. Y el Liverpool le gana a Brentford. Y ojo, el Everton se salva, carajo. El Everton se salva. Ese equipo murió desde que lo fichó a James Rodríguez. Los Toffees se salvan, los Toffees, ¿ah? ¿Aston Villa contra quién? Los Toffees. Toffees All England, todos fichan. A mí el señor Jersey me ha dicho que Aston Villa tiene el mejor arquero del planeta. Señor Jersey. ¿Quién es Jersey? Yo no lo puedo respetar nada más. Oye, pero, no, el Aston Villa ha mejorado, sin huevadas. No, pero no te puedo respetar. Tú me has dicho que el Dibu Martínez es el mejor arquero del planeta. Yo no te puedo respetar. El Dibu. ¿Qué es por seguir a su ídolo la cobra, Dibu Martínez. ¿Quién es el Dibu, hermano? Esa Argentina ganó robando ese mundial, no me jodas. Ganó robando, Ganó robando. Miente, señor, no lo puedo. Y me consta. Es que no te puedo. No me consta.
No te puedo respetar, ¿eh? Mano, eso, ¿puedo? Mano, eso, ¿puedo? Mano, mano, eso dile empanada nomás que él se la chupa a los argentinos, mano, a mí no me llega. Uy, empanada, empanada, ay, mi mes, ay, mi mes. Empanada va a entrar, ¿ah? No, 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 no solo que va a entrar, sino que Adrián ya le pasó tu dirección, mano. Claro. Sí, fácil. Claro, sí, claro. Sí, seguramente. Claro. Y está bien. Es más, te va a cobrar triple la chuleta, weón. Ya te cagaste. Pero lo voy a visitar a Miguel Eduardo, lo voy a visitar a la victoria. No, señor. Señor, puta madre. Oye, oye, ese es desde la UIV y la victoria, ¿no? Hay que ser atrevido, ¿ah? Claro, Pemano. Si baila adelante. Si baila adelante. Si baila al medio. Claro. ¿Pasamos? Creo que sí pasamos, ¿ah? ¿Eh? Yo sí, ¿eh? No, sí, sí, pasamos. No, pasamos. Yo a Miguel Eduardo, lo que pasa es que Miguel Eduardo es como Aldair, ¿no? No, no es él, tío. Como Vallejo. Bueno. Bien, por fin, carajo. Por fin, carajo, pasamos una ronda. Somos ves, Melgar ahora mismo, Melgar. Aprende, cagón, soplón. Ojo, el Sunderland está a un punto de la revalidación, ¿eh? Ojo. Oye, cállate, oye. Ya suele sacar a Caillou. El Chelsea la baja, una cagada de ese equipo. Respeta al Chelsea, señor. Yo me enamoré del Chelsea EP6 con Ray Phillips, Robben y Drogba arriba. Y Anel, es que, mano, yo no puedo respetar si mi técnico es Lampard, pe, no seas pendejo. No, Lampard sí tiene una cagada. Mano, ese gordo beisbolista que está que propietario del Chelsea no sabe en qué invierte su plata. Ese es lo que pasa. ¿Gordo beisbolista cómo se llama? Tom Brady, pe. Beisbolista, dice esta cagada. No lo puedo, no le puedo respetar a alguien que le dice beisbolista a Tom Brady, bro. No lo puedo respetar. ¿Qué chuchas a Tom Brady, bro? El más grande quarterback de todos los tiempos de la NFL, bro. No sabes, no, no le falta ese respeto a Tom Brady. Quarterback es como decir 10, ¿no? Claro. Mariscal de campo. Es lo que eres tú, ¿no? Como Paul Cruz, ¿no? Como Paul Cruz, ¿no? Claro, ahí está. Las únicas referencias que hay para dar, weón. La gente de bien, no. La gente de bien ahí aprende fútbol americano. Sí, weón. Claro. El resto se tuvo que comer su reglamento, ver desde el Super Bowl 40 para adelante. Como usted, pero claro. Usted es chileno. Ir a la aula, ¿no? Ir a la aula, claro. Claro. No, si supiera la cantidad de gente que en la aula te pregunta, ¿qué es el fútbol americano? El fútbol en América, peco, sí, juego, sí, con sí, cosas. Sí, bon. Fútbol americano. O si no, la gente dice, el Super Bowl, donde canta gente. Dice, puta madre. Yo mil veces. Ya está, chicos. El Super Bowl es un concierto. Llegué, ¿no? ¿Llegamos? Sí. Sí. Sí, llegamos. Pasamos. Bien. Pasamos último, pero pasamos. El Super Bowl, puta. Yo conozco gente que solo me habla de Super Bowl por los conciertos. Mira, yo te voy a decir algo. Un deporte donde lo más interesante son los comerciales y el medio tiempo no debe ser considerado, sí. Te dice muchas cosas, ¿no? Te dice muchas cosas. Pero escucha. Oye, pero jala un culo de gente. Te estás olvidando de en qué países es el. Escúchalo, ven 400 millones en Super Bowl. Claro, que luego la final de la Copa del Mundo lo ven 4 billones, o sea. Ahí está. Es esa mierda. No me puedes jugar un partido de fútbol americano con un, por decir, un Argentina-Brasil de octavos de final, ¿no? ¿O esa agua son ponchos o qué chucha? En comparación. Sí. Confirmo. Trata de no caerte en el aerodeslizador y alcanza la meta. No te caiga. Otra cosa que es puro show y que la gente lo ve por show es este. ¿Cómo se llama esta que era? La lucha libre. La WWE, ¿no? La WWE. No, ojo, es un buen show, la verdad. Es un buen show. Mira, yo te voy a decir una cosa. Más gente en el mundo mira cricket que fútbol americano. Ahí lo dejo. Ya listo, le acabo de cagar. Adiós. Buenas noches. Más gente ve rugby, amigo. Más gente ve. No tenía que correr, que tenía que quedarme parado. Soy un idiota, yo. ¡Qué cosas, huevo! No. Bueno, ya está, listo, a la mierda. Ya.
Listo, a dormir. A dormir, listo. Listo, a dormir. Dejar el show. Déjenlo, déjenlo a Ramiro solo. No, no, a Ramiro no le deje. No, es eso, pero... Si van a seguir, sigan nomás, si invitan más gente, yo ya... Déjalo, o sea, déjalo a Ramiro jugando su... Ramiro está jugando al ranked, ¿no? Si no me voy al... Ah, está que puta, está que se pelea con argentinos ahorita, está que se pelea con argentinos. Y está bien, ¿no? Oye, Sergio, ¿no le metes a su counter? Upa. Counter, espérate, ¿descargó o no descargó el counter? Espérate, no sé si es que descargó. Oye, no quiere que duerme ese... No quiere irse. Sería lindo. No, pero hay gente, pero... Ah, sí, sí se ha descargado. Counter. Ojo, ojo, con el counter CSGO es netamente 8 puntas. Ojo, o sea, ojo, creo que es 4-4 o 8-8. No, 4-4. 4-4 es como en los viejos tiempos. Ya, pues 5-5, pues ahí puedes hacer un rato gente. Adrián sabe portugués, ahí lo dejo. 5-5, 6-6. Exactamente. Brasileño, pues, lo mejor. Chicos, manden plata si quieren CSGO, a la mierda. Si no me meten pesa, a la mierda. A lo. Sergio, sale su counter. Uff. A la mierda, puta madre. ¿Qué hora son? Oye, ya son 20 para las 2, weón. Ya me voy. ¿Cuánto tiempo está? Oye, voy 2 horas 20 en directo, jugando con un pendejo. Ya, 10 minutos más te hace daño, Sergio. Ya 10 minutos, claro. Más. No, espérate. 10 minutos más es una partida de fútbol. No, dice la mierda. 10 minutos más es una partida de fútbol, chicos. Ya, no. Entonces, 20 minutos más. Pues. Igual, escúchame, claro, los quiero tener de fondo porque, ¿no? Escúchame, en la llamada. Me sirve tenerlos en llamada a ustedes, chicos. Me sirve tenerlos en llamada. Ya, así de simple. ¿Cuánto quieres para 20 minutos? A ver, no, huevón. No, es que sabes que es muy tarde, huevón. ¿Cuánto quieres? No. ¿Cuánto quieres? No. Mira, upa. si fuera por plata, yo encantado. Si fuera por plata, yo encantado. Pero... entregas al chiquito, dices. No, güey, no. No, si fuera por plata, yo encantado porque, o sea, no, pero mañana mi hijo se levanta a las 7 a pedir teta, güey. A ver, anda, dale tú tu teta, pe, concha, tu madre. A ver. Ya, yo, ¿dónde vives? Ya, a ver, voy a meterle el fútbol. Voy a probar el equipo este de mierda que me he creado. Que no lo he probado todavía. ¿Alianza Lima? Para eso querías una PC. Alianza Lima. Para eso, dice André Villacruz, dice, para eso querías una PC gamer. No, pero amigo, a ver, otro día arranco más temprano, eso sí. Pasa que te faltó Valorant. No he descargado Valorant. ¿Valorant en qué sitio está? ¿Si es que alguien conoce? No, Valorant no, amigo. No, Valorant. No, pregunto. No puedo respetar los juegos de pistola con poderes. Yo go no Half Life, mira, pues, este señor. O sea, yo compro una PC Gamer para meterme en Half Life, pues, mira. Claro. Pues, de lo que sale acá, tiene sale su counter. Dejamos de ver el en vivo de cerca. Juego de Mario. Claro, lo dejamos de ver. Espérate, ¿dónde? Counter, lo dejamos jugando solo. ¿Dónde juega? En Authentic Team, ¿no? Partido genuino. Dream Team o en genuino. Genuino. Ahí. Genuino, ya, ok. Partido de prueba, justo. Partido de prueba. A ver, Pedro, voy a buscar. Partido de prueba sin conexión, a ver, Pedro, ¿quién es? No, este es el amistoso que, con el equipo dicen, que quieres. Go Tetris, dice. Genuino no es, tiene que ser el otro, el Dream Team. Dream Team. La gente que se llama Miguel Eduardo no puede jugar, ¿eh? Amistoso. Bueno, vamos a meter un amistoso, escúchame, quien se meta, el primero que se meta, la mierda. Primero que se mete esta sala. Ahí está, listo. No lo tengo descargado, mejor cállate. ¿Cómo? Dice Go Tetris, juega el Prince of Persia. GTA Online, lo van a golear, eso sí, me van a golear. No, pero Sergio, metiste dos golazos. Metió dos golazos, weón. Bueno. No traje mi mando, pucha. El R2 cuadrado es una maravilla, weón. Juegue Mario World, no seas pendejo. Mario World es de la de. Mario World es la 1 de la de NES, ¿puede ser? La de NES. Mario World. Oye, Sergio, hablando de Mario, ¿ya viste la película o no? Oh, no, lo había oído. Juega Age of Empires 2. Dicho esto, mi querido Fabro. Yo amigo, ya me invitará o yo me video, pero yo espero que pasen 5 años para verla. Ahí lo dejo nomás. ¿Cómo? Mírala en cueva. No. Él está esperando que lo pasen. Es recomendable la película. Es súper recomendable. Eso se llama no ser poser, amigo. Nada más diré. Mira lo que. Bueno, llegó un encargado, así que bueno, vamos para adelante. Ahí está.
Ahí está. Ahora sí, se viene la goleada, chicos, ¿eh? Escúchame, voy a ver si es que puedo ponerles cámara virtual a ustedes para que me vean también en Discord un segundito. Que voy a entrar acá a la IT Discord para que se vea. Oye, pero sí. La canción de Mario se escucha viral, está bueno, está bueno. Ahí compartí la película de Mario Bros. Sí, ahí lo ven ustedes, chicos, ¿no? Los de Discord. Perú contra Perú, la cagada. A compartir el link del susto y iba a entrar Miguel Eduardo y todos íbamos a reír. Bueno, tu rival está listo. Bueno yo, mira, yo juego de blanco, ¿no? Puta, el rival tiene Portugal. A Messi, weón. La concha de mi madre, ¿ahora qué hago? Señoras y señores, sal. Yo no puedo respetar a alguien que usa Rafael Carioca. Rafinha, Messi, Pedri, Rafael Carioca. ¿Quién chucha Rafael Carioca? Cuéntame. Pero escucha, tú me puedes poner a Raúl Albiol por ese lado, pero el otro equipo claro. El otro pata va a tener, vas a ver, huevón puta, Maradona, Romario y así, huevón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Espérate, quiero ver las alineaciones, huevón. Me vas a salir las alineaciones, ¿no? Justo Guadalupe. Mourinho tiene, lo tiene técnico Mourinho, amigo. Bueno, ¿qué hago acá? Cuando tengas más equipo, a ese Neymar que tienes, mételo en el medio porque no tiene físico esa cagada. Tiene a Koulibaly de defensa, váyanse la mierda. Tiene Kevin De Bruyne, weón. ¿Qué chucha hago acá jugando yo? Casemiro. Fejir, weón. Jugando con Fejir al medio. Es como comience, señor. Esa cuenta es la de Sepúlveda. Sí, weón. No, o es un Sepúlveda o se ha pegado una paliza de 20 horas de juego estos, No, pero no viste. Tiene Mbappé, no seas pendejo. Claramente es Novita, ¿no? Sí, claramente. El pana está diciendo si quieren hacer este día de cine mediante mí. Cállate la boca. Clara posibilidad. Hoy no lo calles. Señor Miguel Eduardo. Una pregunta. Manuel está. No, 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 no. ¿Qué sindicato le hizo, cabrones? ¿Qué se le pasa? Mira lo que hacen este tipo. Listo. Estuvo firme. Reventando. Oye, no sean pendejos, me está jugando con Pavar. Mira, me está haciendo la maroma, hombre. Me va a calentar, lo va a pegar un rajadón, weón. Ya está listo. No, acá no tengo nada que hacer, ¿ah? Acá no tengo nada que hacer. Ahí está. O sea, está jugando arriba con Cristiano Messi y Mbappé. O sea, no seas pendejo. Lo extraño y tú con Joan Herrera y Murillo Ortega. Claro. Un jugador de su característica. Pero yo estoy jugando con Yuriel Celia delantero, bro. No seas pendejo. No, o sea, Yuriel Celia y Vaquita Núñez estoy jugando, bro. No seas pendejo. De arriba Rivera. Lo malo del fútbol es que no. Ah, la mierda, listo, chao, se acabó. Uno. Ojo, no me salgo yo de la partida, Empanada. Si me tengo que comer 30, me como 30, Mbappé. Upa. Epa. Ahí está. Manuel Carranza. Se juntaban los violentos. Manuel Alejandro Carranza. Oye, empanada, ¿cómo chucha puede estar despierta hasta ahora, weón? Abraham, qué trabajo. Él trabaja en Europeo. O está sazonando la chuleta, ¿no? Él no levanta caja de cerámica. Eso está bien. Estamos cerrando. Dos goles prácticamente seguidos. Ya listo, vamos a hacer la maroma ya. Con ese plan de juego. O sea, eres canchero, saca tu partido. Claro, claro. Para lanzarse está. Con la velocidad. Evidentemente le funciona. Ahí está. Mira, ese daño. Mira ese pase, weón. Estos últimos minutos han sido no, listo, no te Mbappé. Respeta. No parece que vayan a sacar el pie. Mira cómo la pica todavía el cancherazo, ¿eh? Ese es Pereguedes. Claro. Ese es Pereguedes. Pereguedes. Marcando otro gol en apenas unos minutos. Ya sabes qué, mira, vamos a hacer la de cristal, ya vamos a seguir tocando. No, entonces señor, se me la de cómo se tiene que hacer un contraataque. Recuperaron la pelota. Ya está, la cagué.
todos sabían lo que tenían que igual hacer. Igual que el Cristal, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Y yo te he dicho, Raúl Albiol tiene que ir de último. No, no le he sacado. Puta madre, la única pelota que saco, weón, no la cobran, weón. Manita, línea de tres últimos. No, weón, es un equipo donde que tiene 35 jugadores, no seas pendejo, weón. Eso es una señal, ¿eh? Mi arquero es David Raya, que ni la viejita de Luis Enrique lo conoce, weón. El partido ya está desnaturalizado. Señor, demasiado. Respeta al técnico Luis de la Fuente. Sergio dijo un partido de 10 minutos, no va a ir 3 minutos, sí. Y ya le ganaron ya. Ya le ganaron. Claro. Ah, bueno, muy bien. Parece que la van a me salgo, ¿no? Que, a la mierda. Sí, bueno, sale, claro, ya. Va a terminar mal. Al topo. El técnico le debe estar pidiendo que es que la gran diferencia es que antes jugó con equipos. Esta vez se salvó, claro. Con el City. Pero jugó con el equipo maricón todavía. ¿Cuánto paga la Sergio? Durante no abandonó. 200. Un solcito le voy a meter. Albiol. Un golcito. Mira, Eduardo, si tú eres un gran seguidor de Sergio, te paso el número de tu cuenta. No. Cuidado, que puede terminar el gol. Ah, qué cortado. Está loco, ¿no? Para cobrar el bono del gobierno, pasa la foto de tu tarjeta. La vueltita. Pero simplemente no pudo definir. No tengo tarjeta de crédito. Ay, no te conviene insultar acá porque tu dirección se puede decir en un directo, ¿eh? Entra. Y no se puede borrar, no lo puedo mutear, ¿eh? Estoy con las manos ocupadas. Señor Miguel Eduardo, no insulte a mi hermano, por favor. Así se protege el arco. ¿Por qué les gustará dociar a la gente? ¿Nunca les han dado un golpe? Digo yo. Uy. Señor Miguel Eduardo Escobero Torres, yo doy. Espera, con DNI. El árbitro no duda. No me jodas, me van a cobrar un penal de mierda, puta madre. ¿En qué lío se metieron, eh? O ese es el puto delito para el rival. Este... A ver, Diego, ¿qué pasa con Sergio? Me va a hacer el guapo caminando en la línea. Al medio. Ah, me he tirado al lado equivocado. Ya está. Bueno, dije, me va a hacer el guapo tirándome en la línea esta, eh. Bueno, al primer tiempo lo corto, porque este va a ser... Con qué tranquilidad, con qué frialdad, en 8-1, ¿verdad? Ya está, sí, claro. Voy a dejar el 8. Ahí está, Julián Álvarez. Claro. Ese es el blooper de Campos, ya está. Ya. Falta uno más, ¿no? Ese es un blooper. El gol de final de la bandera, ¿no? Pero tiene que meter usted un gol también, pues. Claro, ese es el detalle. Ahí está, mira. No, ya, mira que... Por como están jugando, me parece que van para más. Balanceado, ni en el FIFA Mobile, ahí está todo el balance. Sí, weón, demasiado balanceado. Weón, este emparejamiento, ¿de dónde viene, ah? O sea, weón, un De Bruyne, Messi, weón. Genera una situación de gol. Y tú con un Carioca, ¿no? Con Carioca, con Raúl Albiol, con Raya, que ni su viejita lo conoce. Creo que es porque está jugando con Perú ambos. Ya, pues ponte la bandera de Mozambique, pe, así no. San Marino. Bueno, si paso la mitad de la cancha, ya. Gol, ya listo, ya. 1-0. Pasa la mitad de la cancha y mete el fútbol. Claro, pasar la mitad de la cancha igual gol. Claro. Y cuando meta gol va a decir gol gana. Claro. Y el tres minutos están muy concentrados en ese sector del terreno de juego. Mira, aceptando los pases del rival y anulando. Upa. El circuito de creación. Como si la rico. No, Koulibaly. Koulibaly, peón, o sea, bueno, fuera que solamente tuviera delanteros y tuviera defensas de mierda, ¿no? O sea, ya pa' colmo hasta defensas tiene. Lewandowski. Que le saquen roja, pues. No, ya está, chicos. Ya está listo, GG. RIP. Espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está el salir del partido? Nos vamos al descanso. Está su counter. No, el counter no va, weón. Tiene que dormir, Ser. No va a dormir. No. Rival está listo. Sergio, guarda con la asiática. Siéntate sí, bien. O voy a meterme un ranked, así, por hacer la gracia. ¿Asiática? Quiere otra goleada, básicamente, ¿no? Sí, un liga. Vamos a meterme un partido de liga para ascender. Liga. Ya que estamos. Como aliado.
Décima división, ya. A ver, aquí ya tiene que salirme ya un rival decente. Ya, claro, tiene menos media que yo. Ya, a este le debo ganar, ¿no? Ojalá. En teoría. Supone. Claro. Está jugando sala privada. Ah, puede ser. Puede ser que sea de seguro eso. Es un niño. De seguro es un niño indonesio que cobra $3 la hora. Fácil. En la fábrica. No. Sí. Es bot. Y está jugando. Señoras y señores. Qué fuerte. Por favor, no me digas pude. En los botes ubicados en las zonas de acceso. Me da risa los soniditos. Hola, del estadio, tal? Porque en el estadio ponen el por favor, recoja la basura. La cagada. Realista, pero no, acá que chucha te van a decir recoge la basura en el Monumental, a ver, por ejemplo. No, acá te dicen, por favor, no reventar bombardas. No falta el paloma. ¡Pum! ¡Pum! ¡Bravo! No, todavía se cagan de risa. El pase no prospera. Sí. Están imprecisos. Sí, sí. Lewandowski, ahí está. Otra cosa. Otra cosa. ¡Gol! Necesita otra cosa. Otra cosa. Sergio. Lo que Sergio no sabe es que es un bot. Claro. Claro. Lo que yo no sé es que la IA. Claro. Partido prueba. Es que soy yo y que me estoy dejando ganar, claro, claramente. Claro. Es Miguel Eduardo. Yo juego tan horrible, pero no tan a este nivel. No seas pendejo, Neymar. No puedes meter una pelota de cabeza a la concha de tu madre. Un saludo, Ochoa. No, que más ropa no puedo fallar esa huevada. Mateus Müller, Hatsune. ¿Es japonés? ¿Por qué tienes un nombre? Tu delantero es Herrera, ¿no? New PS. Esa parece la defensa de Alianza contra Mineiro. ¿Oye, quién está hablando? ¿Faría? No, mi hermano. Sí, es la cuenta secundaria de Faría. Claro. Claro, obviamente. Ya, Neymar, la concha de tu madre. No puede ser ni con Neymar, weón. Es verdad que existió un jugador llamado Neymar. Esto compromete mucho. Sí, existió alguna vez. Neymar. Así como existe Mifflin. Mifflin Bermúdez, claro. Mifflin Bermúdez. Escúchame, esto yo también, al parecer, voy a golear acá también como un campeón. Confirmado. Sí, no hay balance. Por ejemplo, este acá no ha canjeado sus jugadores estrella. El control con el pecho, claro, fue clave para confirmado. Es Miguel Eduardo. Un recurso. No estoy jugando. Qué buena. Está bien. ¿Quién narra? Giral no. La voz es de Rodolfo De Paoli. Y los comentarios son de. ¿Cómo se llama? Gambetta La Torre. Por Miguel, sería hermoso que metan al Bambino, ¿no? Ahora, si quieres la versión pirata de esta narración, puedes escuchar a Puchito Flores, ¿no? No se puede ignorar el error rival en la mitad de la cancha. Narración y Puchito juntos, pero muy caro. No puedo. Claro, un tipo que puta Lewandowski van a acabar de tener el gol de su perra vida. Y la versión de Polos Azules o la narración de Novita, ¿no? Hay una opción para que narre Puchito, dice, ha puesto uno aquí. Les soy muy sincero, alguna vez me comuniqué con un parche de P6 y les dije la posibilidad de poder yo relatar y Novita comentar. Pero escúchame, ¿sabes cuál es el problema? Que a mí me mandaban a hacer todo el mapeo. No tengo tiempo para hacer todo el mapeo. Ese era el problema, disponibilidad y tiempo. Porque si es que alguien se encargaba de hacer todo el mapeo de los relatos, genial. O sea, yo lo que podía hacer era grabar frase por frase. O sea, decir, el delantero se acerca al área. No, o sea, cosas así. O sea, frase por frase te relato de puta madre. Pero no me pida, weón, buscar que el archivo 0245 tenga que coincidir con el 0247. O sea, eso no lo voy a hacer, weón. O sea, si me lo pidas, no lo voy a hacer. Va a tener que relatar a Castoro. Claro, claro. Así pueda, no lo voy a hacer. Claro, así pueda, no lo voy a hacer, exacto. Creo que en esta primera mitad vimos que la mejor defensa es el ataque.
El equipo dobló al rival con un juego agresivo. No, no, escucha, yo decía, una razón por la que no puedo repetir es porque perdió con Niflin. No lo dejó llegar a su Niflin. Difícilmente pueda mantener Niflin esa intensidad durante todo el segundo tiempo. Pero por ahora volvió Valencia. No sé por qué Valencia todavía tiene equipo. No lo entiendo. Valencia, Silvio. No sé cómo no procesa cómo Huancayo bota de eso para volver. Estamos a buscar Valencia. No lo procesa mucho. Tu Decio, uy, sí lo iba a meter. Y eso ha sido por huevear, ¿eh? Estos goles ya son de hueveo ya. No pudieron ni quisieron detener. Pasó muy cómodo por el medio. Pero le faltó exactitud para definir. ¿Te levantó? ¿Estás más cansado? Ah. Está cansado de meter goles, más bien. Herrera. Levantó que es Herrera. Manuel Herrera también. Ahí te lo meto a Valera Gabigol y ya está, ya también. Ahí era la efusividad de la gente, la óptica, cada comentario que leía. Pero bueno, una presentación. Sergio, metes al lago para que le haga linda. La mano, Suárez y Cavani, o Valera. El equipo está bien tranquilo, quiere que termine el partido ya mismo. Oye, le estoy metiendo un 8-0 al pobre chico, seguro sabrá que arranque y dirá, puta, ya mejor no salgo. Pobre niño tailandés que cobra un céntimo la hora. Lo que no sabes es que es un japonés recién nacido, ¿no? Claramente. Claro. Uy, casi la pico. Sergio, no vaya a ser que después el partido se suicide. Fabro, el 6-0 es el resultado más peligroso del fútbol. Atentamente, Lejalde, ¿no? Claro. Qué ricas horas de gente. Avanza Perú. Avanza Perú. Oye, vale. Falta le quiso tirar un extintor hoy día. Es que para la menor duda es la figura. Es verdad. ¿Qué pasó con mi nacional, hermano? ¿Por qué perdió contra Cantolao? No. Son muy superiores en este tramo del partido. Si esa malogró apuestas, ¿sabes? Esa de ahí o la de. ¿Cuál la de Binacional? No, pero es que Binacional fuera de casa no gana nada, pues. No gana ni mierda. Ahora sí gana cosas. Consulta. ¿Quiénes son los candidatos al descenso? ¿Cantolao o Chimal? Cantolao, Boys, Muni. No, Boys no. Imposible, Boys. Le pegó. Puta, vamos. Ya se va el parado. Bon, es increíble lo parado que hace gol este hombre. Bon. Yo creo que se va a ir comercio. Con su primo malvado, con el de su niño. Claro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Como es que Boys tiene a Sanguinetti, que yo no puedo ponerlo que se vaya, que seguir sufriendo. El topo Sanguinetti, al topo. El topo, no, ya sé, el topo es pendejo. Mira cómo muchacho se la regala ese tío. Sí, le regala un gol. Es que escúchame, quiero hacer la misma payasada de Winnie 3, peón, y no puedo hacer la cama, la de sacar al arquero y jugar paredes. Y marcó un verdadero golazo. Si sabes cómo sacar al arquero, no, acá no sale. Es L1X con el arquero y salías y jugabas paredes nada más con un campeón. Lamentando. No, L1X. L1 triángulo para levantar la pelota, imbécil. Si no sabes jugar Play 1, no hables eso de tarado. ¿Qué juego es ese, güey? Uy. Yo lo único que sé es que yo no puedo respetar a los que corren con R2. No, estoy corriendo con R1 yo. Yo corro con R1. No, eso correr con R2 y patear con círculos se van a la mierda. Se me sale de mi chat ahora mismo. La gente está tan loca. No le digas que está jugando con un boss. Sí, weón. Está claro que quedó Carlos Álvarez. Este parece Uruguay Tahití. Sí, weón. No, España Tahití. España Tahití. Confederaciones. Oye, a ver, los de Tahití, ¿cómo hicieron para llegar? Qué fuerte. Tahití fue campeón de Oceanía, pe. Parece un partido de fútbol femenino esto. Sergio. Le salió el golazo a su vida. Qué rico. Le salió el golazo, ese gol vale 8. Esto es una fecha de Uruguay, el Uruguay 1930. Bueno, me imagino que con todos estos objetivos ya debo tener algún sobrecito, me imagino, ¿no? Solamente para abrir por el vicio. Objetivos añadidos, ojalá. Experiencia, conseguiste el ascenso, objetivos. Si no, que se vuelve a te pase para que te compres otro, pero. No, huevo. ¿Cuánto quieres?
Sergio, ¿qué comentarios del nivel de Magallanes? Upa. Magallanes. Tati. Lo de Magallanes. Tati nomás. Tati nomás. Yo que, bueno, yo que veía, porque hoy no me da tiempo, veía la Liga Chilena, Magallanes, un equipito normalito para abajo. Magallanes es una basura, weón. Sergio, Vallejo no le ganó. Qué lamentable. Pero Sergio, escúchame, además de que, o sea, Vallejo no le ganó, que le ha debido ganar, puta, también ha tenido. Ha jugado sin Garcés, pero no es excusa, no es excusa. Debe golear los equipos. No, no es excusa. Por favor. Bueno, no se puede, no te puedes permitir también que un chivolo te juegue así, güey. Porque no jugó Rivero. No puedes decirme eso. Que no jugó Rivero. Claro, Rivero. Sergio, somos 80 personas a las 2 y 5 de la mañana con 109 likes. A las 80 personas a las 2 de la mañana. Chicos, me tengo que ir a dormir porque son. Escucha, he hecho 2 horas 45 de full gaming. No he parado de hacer gaming hace 2 horas 45, chicos, también. Escúcheme, los leo por último. Los leo lo último nada más de lo que me queda. Oye, verdad, esto era algo que me había dicho, verdad, los Sepúlveda, a quien les mando un abrazo, lo de tener acá en el cuadrito de acá tengo lo de las personas que más donan por superchats, que es lo único que he podido rescatar de dinero, porque o sea, a mí me hubiera encantado tener el marcador global de, o sea, también con lo que la gente a veces dona por donar suscripciones, eso no se puede añadir, no sé por qué, no se puede añadir, así que bueno. Cada vez más parecido ahí, solo te falta un contador, ¿no? Claro, no, según el contador ese ya no sería. Según el loco no sirve. Sergio, ¿eso lo vas a tener diario? ¿Lo vas a tener semanal o cómo es? ¿O por sesión nada más? Esto aquí, no, 30 días, cada 30 días se renueva. Pueden decir que, por ejemplo, por favor, si es que alguien superchatea, van a correr. O sea, los últimos superchats están ahí. Sí, van a ir corriendo. Y el superchat, bueno, el que llega al superchat más alto ya ape, ¿no? Campeonamos. ¿Pueden por favor decirle al loco que pongan esa huevada, por favor? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que para esto yo lo puedo hacer porque yo estoy en OBS. Claro, el StreamYard tiene muchas limitaciones. Es el problema de hacer programa en StreamYard. Lo bacán de hacer programa en StreamYard, por ejemplo, es que te mantiene todas las cámaras juntas cuando tienes el panel de gente. Te tiene todas las cámaras juntas y normalazo, pues. O sea, no tienes que preocuparte de nada más. No, pero ahorita nos va a decir que es porque tiene una PC potente, ¿no? También. Claro. No le digan que está jugando con un bot. ¿Sí? El ascenso consiguió vergüenza mes en el TAS. Ay, mamita, Vallejo y Melgar, una lágrima. ¿No? Magallanes, solo Alex Azul Marino. ¿Quién es ese? ¿Quién es Azul Marino? ¿Alex Azul Marino? Este Carlos Álvarez es el Carlos Álvarez que le va a pasar su pechateo en el loco, ¿no? Sí, el monstruo de Armendáriz. No, así le dijo loco. No. Sí, bueno, así le dijo loco, es verdad. Mi mamá. Yo me acuerdo de todo, señor. Alex Magallanes. De la dirección de Miguel. Escúchame, fuera de jodas, he empezado el directo con 120, con 618 y estoy terminando el directo con 6147. Suscriptores, así que para mí es un gran alcance, así que gracias a todas las personas que se han unido al canal. Gracias a todas las personas que le han dado like al directo. Bueno, ya que la gente no quiere comentar ni mierda, yo me voy a dormir, al igual que ustedes, me imagino, al igual que la gran mayoría que se va a dormir. Los dejo. Les corto a la gente del Discord. Igual, gracias por acompañarme, muchachos, porque necesitaba gente que hable, porque si no, obviamente me iba a quedar dormido también. Sergio, la encuesta casi 300 votos. No cerré la encuesta porque soy un idiota, pero que hayan habido 300 votos significa, escúchame, qué basureada que le han dado al StarCraft 2, huevón. Si han habido 300 votos significa que han habido casi 300 personas que me han visto entre que han entrado y han salido. Son chivolos. Pero vamos a ver, ¿el pico de views cuántos han sido? El pico de views han sido 148 personas. Wow. Son muy buenos números, ¿no? Los chivolos ahorita están jugando Battlegrounds en Roblox. Weón, entre broma y broma, mañana voy a hacer esta gracia. O sea, claro, sábados, sí. Está bien, ¿no? Claro, está bien. Sí,
Buen directo, inclusivo con las habilidades especiales. Claro, claro. Ahí está. ¡Oh, ahí está! ¡Mamá! Una mierda son, una mierda son. Este, a ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay en comentarios? A ver, dice mañana porque... su cota, sale su cota, ¿no? Ya, pero en contra sí soy malo, que quede claro. Ya voy a poner el parche desde arriba. Yo te carreo. Oye, este cojudo ha hablado por segunda vez del tema de San, de Benedetto. ¿Quién? Zambrano cojudo. Ah, ¿Zambrano ha vuelto a hablar de Benedetto? Miguel Eduardo, este canal no es de fútbol. Es de cualquier cosa de fútbol. Mañana Gartic. Puede ser, ¿eh? No lo descarto. ¿Y en qué eres bueno? Bueno, acabo de jugar PES, que soy más o menos decente. Y en otro que me defiendo, porque, o sea, nunca he tenido la vena gaming al 100%, primero porque nunca he tenido una computadora espectacular, pues no como esta que tengo ahora. Pero la vena gaming, ¿no? Sí. El perfil, Sergio. Claro, gordo, ¿no? Cachetón, toda la bobada. Pero este, ¿cómo la se llama? Tapada, otra cosa, ¿no? No, pero a ver. De ahí puede ser StarCraft, por ejemplo. Quiero de comprar el Game Pass. Oye, el Game Pass de. Perdón, estoy que lo curioseo. Lo abro y lo veo. Y no me animo a pagar el Game Pass de Xbox, weón. Es que el Game Pass, weón, te trae todo, weón, en uno solo, viejo. Qué miedo ese. Es dejarte ahí tus $7, weón, y ya, sin asco, simplemente, weón. Dice Sergio, tiene que sacarle puntos a Sheila Lima, Manucci Vallejo. Yo creo que sí. Dice Sergio, ponga fecha para el H2 HD. Ya, bueno. Si me calientan con el Game Pass, yo lo compro el Game Pass. Ahí coordinamos, Sergio. Upa. Mira. Para la gente que lo vea. Mira, por ejemplo, en el Game Pass hay cosas que, por ejemplo, ya tengo. Espérate, esta huevada nuevamente. Espérate. Se buguea. Se buguea. Ahora sí. Mira, en el Game Pass hay cosas que ya tengo. Por ejemplo, Among Us ya tengo. Ya, eso para mí no vale. El Forza es un gran juego de carreras. Está Halo. Está el Age of Empires 2. Está la colección completa de Age of Empires porque puedes jugar hasta el 4. Está Gang Beasts. Que puta, es un juego de cagarse de risa, ¿verdad? El Gang Beasts. ¿Qué más hay? Los Halos. Y hay uno acá que me he cagado de risa, que la vez pasada lo he visto a Rubius y quiero jugarlo yo, weón. ¿Dónde está? Juegos Flipper. Se la ha visto al Rubius. Claro, se la ha visto al Rubius. El streaming. Claro. O sea, si lo he visto yo, se lo he visto todo. Acá está, el Cooking Simulator. Puta, el Cooking Simulator. Esa es buena, weón. Ese juego es de la puta. Es puta, para jugarlo con flacas. Es de la puta madre. Para jugarlo con flacas, señor. ¿Qué quiere decir usted cuando dice Cooking Simulator y quiere jugarlo con flacas, señor? Las mujeres, claro. En el fútbol. No, oiga, respete, amigo. ¿Mortal Kombat? No, Mortal Kombat no está acá. ¿O sí? Ya, si está Mortal Kombat acá, weón. Doom 64 está acá. Doom 2. Tengo entendido que está Diablo, si no estoy mal. Creo que sí, no estoy seguro. Dead Calls, ¿quién más está? MotoGP 22. Hot Wheels. Pero sobre todo, bueno, a mí me interesa esa de ahí. El Cooking Simulator es un cague de risa, weón. La esposa de Sergio dice, no cocina ni en su casa, va a cocinar. Confirmo. El Overcooked 2 es más chévere, ya, pero el Overcooked no sé cuánto cuesta. Si el Overcooked está gratis, puta. Me lo pienso, ¿eh? Vamos a ver, en Steam creo que está el Overcooked, ¿no? Vamos a buscar. Vamos ¿Y cuánto a buscar. Está el Pass? El Pass está 27 mensuales. Overcooked está 45 soles en Steam. Overcooked 2. Ah, este es el juego. No, pero Overcooked creo que también está acá. A ver, déjame buscarlo. Porque creo que se puede buscar. ¿Se puede buscar o no se puede buscar? Arriba dice buscar la aplicación. A ver, vamos a buscar. Overcooked 2. Si sale con Game Pass, encantado. Jugar con Game Pass, chicos, también está el Overcooked. Opa. También está el Overcooked.
Está como $7 mensuales, si no estoy mal, el Overcooked. Es algo de $7 mensuales. Perdón, el Game Pass está a $7 mensuales. Así que me parece una muy buena alternativa a agarrarse un Game Pass, ¿eh? O sea, si tiene una PC buena, el Game Pass como para jugar todo gratis. O sea, cosas así gratis. Por ahí vi los Tortu Ninjas. Puede ser que sí. Puede ser que sí. No, señor. Yo soy más de comprar juegos en Steam. Ya, pero este es casi lo mismo. Este es como rentar juegos, tenerlos alquilados. No, claro, no. Pero nada como tenerlo en tu propiedad. Ah, propio para ti. Claro. Ah, bueno. Cada quien decide. Incluso en Steam te compras el juego y lo puedes compartir entre gente, ¿no? Ciertos juegos, claramente. Claro. Soccer Story, ¿qué es esto? Ay, yo cada vez que veo soccer, weón, puta. Oye, weón, que este es un es un Pokémon de fútbol, weón, este es Soccer Story. No, estoy viendo la miniatura del video. Es un Soccer Story, es un Pokémon de fútbol, literalmente. Me pasaba la vida diciendo, literalmente, ¿no? Claro. Oye, weón, qué chévere. Literalmente es un Pokémon de fútbol, weón. Ah, la mierda, qué caga risa. La historia del loco. Fácil, ¿no? Y de ahí, ¿qué más queda? Pues muy poquitos más. Bueno, en realidad muy poquitos más es un decir, porque en realidad tiene como... No sé cuántos juegos vienen incluidos en el Game Pass, pero me parece una muy buena inversión. Sergio, consejo de un conejo. Habla. Busca lo próximo en tu computadora, cambiar tu disco duro mecánico por otro NVMe. El disco mecánico lo tengo directamente solamente para llenarlo de cosas, nada más, no tengo para otra cosa más. Gears of War también está ahí. ¿Cómo? Consejo. Búscate otro también. Sí, porque tengo dos de 500. Eso sí me ha afectado bastante. No me gusta tener dos de 500. O sea, modestia aparte, con total humildad, yo tengo uno de 2 teras y uno de 1 tera. ¿No ves? Ahí está, nos tiran la vientre en la cara. Así son. Y queda corto igual, ¿eh? Sí, eso es verdad. Claro, pero no vas a descargar todo, pues, ¿no? ¿En Epic está el Overcooked? ¿En Epic está gratis? Están regalando juegos, ¿ah? ¿Eh? Todas las semanas. No jodas. A ver. Ahorita están regalando el Against All Odds y el Horizon Chase Turbo. Ah, el Horizon Chase es un muy buen juego. Ese lo voy a agarrar por ahí. ¿Cómo se llama? Overcooked. Overcooked 2, a ver. Overcooked está. No, está 45 lucas, está igual que en Steam. Lo mismo. No está igual, está igual. Dice, antes lo veían los niños, esos niños ahora crecieron. Claro, los Tortu Ninjas, sí, claro. Juego Fortnite. Sí, bueno, Fortnite lo tengo descargado, pero todavía no lo juego. Ni siquiera lo he probado. Dice, Steam tiene DRM, así que técnicamente no es tuyo. ¿DRM? No sé a qué se refiere Martín Garrido, pero bueno, ahí está. Chicos, yo me despido del directo de hoy. Muchachos, ya nos hemos pegado una muy... Bueno, son casi 3 horas. Bueno, prácticamente hemos cerrado las 3 horas de directo. Chicos, conmigo será hasta... Espero el día de mañana, ¿no? Bueno, mejor descanso mañana para el domingo hacer reacción al partido de Alianza. Apoyen empanadas si es que la gente va a poder para eso. Así que habla Sergio, paso a saludar. Mira, Mateo está en estos momentos, debe estar en el aeropuerto. Y Mateo pasa por acá, igual saluda. Un fuerte abrazo a Mateito Luisaga. Que le mando un gran abrazo. Me gusta este nuevo formato. Sí, es que, weón, hemos invertido en equipo, weón, como que te caga. Weón. Me estoy viendo en 1080p, 60 FPS, olvídate. No, hay una cantidad horrible. Es una diferencia, weón, bastante grande con respecto al canal. Hemos llegado a 6148. La gente hasta me ve más flaco, weón, en este overlay. 6.148 personas. Puta, eso para mí es una barbaridad de gente. Olvídate. Bueno, pongo la canción de Loquito y a la mierda. Pongo el qué más pues y ya me despido. Adiós, gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos, en Discord. Hasta luego. Chao, muchachos. Nos vemos, muchachos. Nosotros nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Hasta luego. Sube el volumen, papito lindo. Yo me voy. Adiós, muchachos. Me cago de sueño.